5, 4, 3, 2, 1, 0. Lo único que separa a una persona esta noche de ganar los 50 mil soles son 21 preguntas y su capacidad para responderlas con la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Quedará todavía alguna persona absolutamente honesta en el Perú? Es el momento de conocer el valor de la verdad. Concursantes han pasado por una rigurosa prueba del polígrafo. Ellos no conocen los resultados del test, yo los ignoro también, pero si en algún momento ellos sintieran que no fueron del todo honestos ante el detector de mentiras, podrían cambiar sus respuestas hasta en dos oportunidades. Sin más preámbulos, vamos a conocer a nuestro participante de esta noche. Ahí está centrada. Chau, 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 chau. Ha llegado entonces el momento de conocer cuál es el valor de la verdad para Juan Carlos Ferrando. Adelante. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí un poco con muchas ganas de decir muchas cosas. Expectativa, nerviosismo. El nerviosismo normal que trae un programa de televisión, pero con muchas ganas de decir muchas cosas porque creo que con los ejemplos que vamos a dar esta noche, no los quiero adelantar, con lo que van a escuchar se van a escandalizar en muchas respuestas. Es algo totalmente nuevo en tu vida, eso nunca te ha pasado. No, pero pero lo que quiero decirte es que va a desmistificar muchos mitos sobre el homosexualismo, que yo creo que con ejemplos que voy a dar, si es que han escogido esas preguntas, me imagino que sí, van a desmistificar muchos clichés sobre la vida gay. Vamos a ponernos cómodos y voy a aprovechar para recordarte las reglas del programa, que seguramente ya las conoces, estoy seguro que ya viste el programa antes. Detrás mío va a aparecer una pirámide con los 6 niveles del juego. En la base está el primer nivel con 6 preguntas por 1000 soles. El segundo nivel con 5 preguntas por 5000 soles. El tercer nivel, 4 preguntas por 10000 soles. El cuarto nivel, 3 preguntas por 15000 soles. El quinto nivel son solo 2 preguntas por 25000. Y si llegas hasta la cima, te espera solo una pregunta, probablemente la más dura de todas. Si la respondes con la verdad, te llevas a casa 50.000 soles. Obviamente, conforme avances en el juego, cada vez serán más difíciles las preguntas. Tú te puedes retirar en cualquier momento, siempre que hayas respondido la última pregunta que apareció en la pantalla. Lo único que no puedes hacer es mentir. En el momento en que mientes, el juego se termina y te regresas sin un centavo. Oye, pero es cosa curiosa que contigo me desnudé la primera vez en televisión. ¿Cómo que conmigo te desnudaste? En televisión. Pero eso fue un striptease emocional, no físico. Pero ese es el segundo, o sea que ya estoy de bataclar. De stripticero, de stripticero. Bueno, vamos a conocer a tus acompañantes, que de hecho son toda una constelación de estrellas. Hoy día el sillón se ha engalanado con celebridades. Vamos a ver. Que se prendan las luces, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Alfredo? Un aplauso para Alfredo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Oye, su debut. Primera vez que estás en público. ¿Cómo estás? ¿Nervioso? Digamos que un poquito. No mucho, bueno, en realidad. Bueno, yo tengo que seguir los protocolos de este programa y decirte buenas noches, cuál es tu nombre y quién eres tú. Claro que sí. Mi nombre es Alfredo Caballero Reiter. Conozco a Juan Carlos hace 35 años. Y soy su pareja, hace 33. Un aplauso para él.
33 años es un récord que muchos matrimonios envidiarían, pero de eso vamos a hablar a lo largo del programa. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias. ¿Quién más nos acompaña? Yo estoy miope y no veo ese letrero negro que me han puesto. Podrían ponerlo unos 10 metros más cerca, productora. Gracias. Es mi sobrina. No sé lo que dice allí. Es mi sobrina Mechita, la que le dicen la Requechuli. Sí. ¿Le dicen qué? La Requechuli. Es más, la gente la conoce. Mi papá la hizo conocida en el trampolín por la Requechuli. Hace algunos años de eso, sí, ¿no? Sí, sí. Ok. Sí. Buenas noches, Blanca. Buenas noches, ¿cómo estás, Betito? Tú eres la sobrina. Sobrina de Juan Carlos, hija de Chicho. Pero es una sobrina casi hija, ¿no? Sí, para mí mi tío es... se fue mi papá y quedó mi gordo, y para mí mi gordo lo es todo. También mi amigo, mi hermano, mi tío, todo. ¿Estás lista para enterarte de cosas que no sabes de Juan Carlos? Sí, yo a mi tío yo lo adoro, lo amo y siempre lo he apoyado y lo voy a apoyar en todo lo que él haga. Muy bien, un aplauso para ella, por favor. Y hablando de celebridades, miren nomás quién ha venido esta noche. Buenas noches, Toñizonte. Buenas noches, Beto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué sorpresa verte por acá. Así son las sorpresas. Bueno, supongo que tienes mucho que contarnos sobre Juan Carlos porque han compartido escenarios durante años, ¿verdad? Sí, lo conozco 35 años a Juan Carlos. ¿35 años? Imagínate, sacas tu cuenta. Más sí, sí, porque lo conozco de los escenarios, así dos amigos. Porque yo fui amigo primero de Rubén. Desde cuando eran adolescentes y esbeltos. Sí, seguimos siendo esbeltos. Ah, perdón. Bien, entonces, ¿estamos listos para comenzar a jugar, Juan Carlos? Cuando quiera, Beto. Bueno, vamos a recorrer seguramente algunos capítulos desconocidos de tu vida y, como siempre, vamos en orden cronológico. No conocemos mucho de tu niñez. Me imagino que debes haber sido un gordito travieso en el salón. No sé por qué se me ocurre que debe haber sido así. Más o menos, ¿a partir de qué edad tú recuerdas que te empezaron a cochinear de mariconcito? Desde que tengo el primer registro de mi vida. O sea, desde la cuna. Desde la cuna. Era. Mi papá dice que yo a los 4 añitos dormía con un disco de Las Bodas de Luis Alonso. Me levantaba en las mañanas y me ponía a bailar español, España cañí. Y sí, mi papá lo contaba como cosa curiosa. Eso es música gitana. Sí, española, sí, me vendrían pues los genes por algún lado. O sea, bailabas flamenco. Pero imagínate, un niño de 3, 4 años, ¿qué cosa? Era lo que yo veía y lo que imitaba y las parodias que hacía y los payasos que eran, ¿no? Ajá. Como payasada era. ¿Y esto en el colegio te trajo problemas o, digamos, era simpático para tus compañeros? ¿Sabes lo que pasa? Que fui muy asolapado en el colegio. Yo era el travieso, como tú dices, pero yo hacía la labor intelectual de la travesura. No lo hacía físicamente. O sea, a mí yo tenía en 20 en conducta toda la vida. Eras el autor intelectual. De todas las travesuras del salón. Ajá. Pero mandabas a otros. Eras el instigador. Como MacArthur. Armémonos y partan. Claro, claro. Qué bien. Pregunta uno. ¿Criaste un pericote ya que no pudiste matarlo? Sí. La respuesta es... verdad. Bueno. ¿Y tú dirías que esta predilección por el pericote... No tiene nada que ver. Era un pericotito, ¿no? Beto... Estamos hablando de un ratoncito. Conmigo pasó algo... No solo por el pericote, con las hormigas, con los toros. De chico iba, me hicieron la ronda con mi papá desde chiquito a tragar y de ahí vamos a los toros. Y nunca le había tomado conciencia. La última vez que fui a los toros tuve que salir enfermo por ver la tortura, por ver... No solo el toro. Por ver la gente, cómo gritaba, eran unos energúmenos, y le he agarrado una realidad, veo la vida con otros ojos diferentes. Yo no podía pensar que mi papá criara un gallo 2 años y después lo diera que se matara, o sea... A pelear, o sea... Pero ¿cuál es la historia secreta de este pericote? Este, ¿no?, pericote... Con la curiosidad. Fui a un programa de televisión, me regalaron un juego de muebles, ¿ya? Y en el juego de muebles vino el pericote. ¿Tú crees que lo pude? ¿Dentro de un sillón? Sí, estaba cocinando y se sale así, me queda mirando unos ojazos. No pude, no lo pude matar. No pude, simplemente, no sé cómo estará diagramada el destino de la vida, cómo es,
pero yo no puedo ver en televisión cuando el león se masca un Bambi o sale el cocodrilo y agarra la cebra. No puedo. Los suricatos tienen una cara tan preciosa que no me imagino que venga un... ¿Quiénes? ¿Los suricatos? Suricatos son unos animales preciosos. ¿Cuáles son los suricatos? Son unos animalitos con los hocicos. Así que, bueno, veo mucho Discovery. ¿Más parecidos a Alfredo o a Toño? ¿Quién sería más suricato en este caso? Ay, no, Chatín sería, porque son de este tamaño. Nunca he visto un suricato. Y no lo pude matar, lo crié, y era mi Peruvian hamster. Ah, mira. Tenía su cajita, y después Alfredo le compró otra cajita donde tenía su riel, donde corría, y todo lo... No pude. Pero era un ratón, un ratón. Un ratón de... como cualquier común y corriente. El muchacho del polígrafo, cuando me hace la pregunta, no entendía que era un pericote. Porque es peruano, claro. Claro, entonces... Yo tenía amigos colombianos que piensan que pericote es un perico grandote. Un gran perico. O un pase perico, de coca. Claro. Sí. Bueno, pero y ¿lo amaestraste a tal punto que ya se volvió? No, como, él solito se domesticó, y al grado que Alfredo ya le hacía cariñito, pero eso fue al año y medio, porque quieras o no, lo quería mucho, pero le tenía cierto recelo. No. ¿Cuánto tiempo viven los pericotes? Normalmente en cautiverio, creo que es año, año y medio. Este duró como 2 años y medio. Parece que lo traté muy bien, pobrecito, y lo lloré cuando se me fue. ¿Lloraste por el pericote? Yo soy llorón, soy de familia llorón, es que no puedo. No puedo, me encariño mucho. Tengo 7 perros y todos los he ido recogiendo de la calle, mis perros los adoro. Eso es lo que hay que hacer. Yo creo que no hay que comprar, yo estoy de acuerdo con eso. No. Claro. Compré uno y los otros 6 son adoptados. Adoptados. Perros sí. Criollos, como se criollos, dice. Criollos, sí. ¿Y Alfredo, en algún momento estuviste celoso del pericote? No. En realidad... Era como el elegito de la casa. Sí, digamos, una vez se me escapó y yo lo llego a agarrar, o sea, y lo llego a ver y se puso patitas arriba y se echó como quien dice estoy muerto. O sea, a ese punto de domesticado estaba. Entonces, domesticó él solo. Engreído. Sí. Okay. Yo metía la mano y le cambiaba la comida y el agua estando él al costadito nomás. No, nunca me atacó ni nada, claro, siempre con el recelo. ¿Qué ¿no? comía? Pero, comida para hámster. Ah, es una comida específica. Sí. Para hamsters, o sea, los mismos, si son de los mismos, son roedores. No comen queso, ¿no? Eso solo los vivos. También le ponía blue cheese, por favor, era regio. Blue ¿verdad? Cheese. También le ponía su blue cheese. Brieca, Roquefort, Camembert, toda esa cara. Gorgonzola. Yeah. Ay, qué rico. Un ratón sofisticado. Siempre los periodistas, cuando entrevistan a una persona gay, siempre le dicen, ¿en qué momento te diste cuenta? Es la típica pregunta. La cliché. Desinformada, ¿no? Porque es como que tú le preguntes a un heterosexual, ¿en qué momento te diste cuenta que te gustaban las chicas? No hay un momento. No. Y sobre todo nadie tiene tan buena memoria. Pero ¿no? Sí hay un momento donde te das cuenta que eres diferente a tus hermanos. Cuando tienen que ir al chongo y tú tienes que inventar un dolor de cabeza, cuando tienes que esa cosa, ¿qué haces? ¿No? Yo tenía ¿Iban en mancha al chongo? Claro, cuando íbamos a Chimbote, a Moro, a Jimbe. Se iban todos. Nos íbamos y vámonos a Moro, a Chimbote, al chongo. Y yo tenía que inventar las historias. Mira, mi Corín Tellado claro. Era un niño de teta, Salgari era un niño de teta. Claro, tú decías, estoy con el periodo, no puedo. Ahora sí lo puedo decir. Ahora sí lo puedo decir. Pero en esa época no, pues. No. ¿Hiciste intentos por ser igual a los demás? El único ¿luchaste intento, contra la naturaleza? ¿O el no? único intento que tuve, cuando me cansé de luchar, yo me grababa con una grabadora de mi papá, esa de este tamaño, porque ahora he grabado ahí, en ese tamaño eran de cinta abierta, me grababa para corregir mis amaneramientos. Pero que querías tener una voz más bien. No, yo quería ser igual que todos. ¿Pero tenías una voz aflautada o por qué, yo ¿por qué me te veía, grababas? Yo me veía mariconísimo cuando me escuchaba. En eso yo estamos decía, de acuerdo. ¿Qué? todavía. Me filmaba en 8, no, en Super 8, no, en 8, imagínate. En los que para ver tus movimientos. Para verme porque me veía recontra. Terrible. Entonces, pero en esa época el rollo lo tenías que mandar a Panamá. Y esperaba 2 semanas, y eran rollo de 3 minutos. Qué complicado. Para ver 3 minutos de mí y corregirme hasta que me cansé. Pero sí lo intenté con una amiga que la quise mucho. Pregunta 2. No me vas a responder antes de que pregunte, me pones en un problema. Ah, qué nervios. Pregunta 2. ¿Alguna vez te enamoraste de una chica? No. La respuesta es... verdad.
Pero lo intenté, bueno. ¿Sabes para qué? Por la pantalla, nada más, porque era, tenía 16, 15 años, era la fiesta de los hermanos de Silva en el Jazz Club de Pucusana. Yo quería, todos iban con enamorada, entonces lo intenté, pero cuando me iba a mandar a la famosa declaración, cuando le ibas a caer, quiere ser mi enamorada, me di cuenta el daño que le podía hacer, porque de repente ella sí se iba a enamorar de mí y yo la estaba usando de pantalla y dije, no. No, yo la quiero mucho y no le voy a hacer ese daño. Yo la Ahora está mucho muy bien casada. Y la quiero peinar. Ah, sí. Bueno, eso sí, a todas desde chiquito. Esta pregunta de si te gustan las chicas siempre da lugar a un clásico chiste, ¿no, Toño? No lo podemos hacer en televisión. No, pero sí, Dan, te hace pensar. Era lo primero que iba a decir. Sí, pero ya es tarde, se puede decir. ¿Se gustan las chicas? No, pero porque la chica, la grande dueña, es el chiste, ¿no? Es al revés. Sí te gustan las chicas. Sí te gustan las chicas, porque las grandes duelen. Claro, por favor. Qué calor. Además, de verdad que Juan Carlos le hizo un favor a la chica, porque te imaginas, iba la chica iba a andar en pijama todo el tiempo, porque su vestido lo iba a tener Juan Carlos. Lindo. ¿No? ¿Te lo ibas a poner? En el caso que hubieran sido la misma talla, por cierto. Por supuesto. Bueno, entonces, lo tenías más o menos claro, sin embargo, hiciste algunos intentos, no exitosos, pero... Por lo menos, nunca le dije, ¿quieres estar conmigo? Claro, por lo menos nada, trataste. No. Cerebralmente me destrocé el cerebro hasta que a los 16 ya dije, ¿sabes qué? O me quieren como soy, dejé de estar viviendo en función de otras personas. Yo me proyectaba, mi papá... ¿No? Qué bueno, porque mucha gente se pasa la vida fingiendo. ¿Te imaginas si hubiese tenido que esperar que mi padre muriera para tener pareja? O sea, la gente no se da cuenta de ese detalle. Ellos ya hicieron su vida. Yo lo hice y sube para manejar las riendas y por lo bajo mantuve, por eso puedo decir ahora que tengo 33. ¿Cómo es esto de por lo bajo? Por lo bajo, porque nunca fui exagerado. Hasta que tú no me sacaste del closet, nunca nadie le había dicho que era gay. Juan Carlos, hay gente joven en el público que no sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando de un programa de hace una década, más del año 2000, ¿verdad? Así es. En el programa Beto a Saber, en el año 2000, Juan Carlos le contó a la gente que Alfredo era su pareja y en ese momento fue un pequeño terremoto. Tu primera pregunta, tú me agarras de frente, agarras y dices, ¿qué te parecen esos titulares? Me sacas un titular que decía, hijo de Fernando tiene mariachi hace 15 años. ¿Te molestan esos titulares? Fue tu pregunta, la primera. Qué buena memoria, no me acuerdo. ¿Cómo eso? Voy a acordar si fue esa parte de mi historia y mi vida? Y yo te contesté, claro que me molesta porque no son 15, son 20. Y tú me dijiste, Juan Carlos, acá han venido, han llorado, se han tirado al suelo y tú lo tomas así. Es que yo me preparé porque sabía que el día que mi papá no estuviera, la prensa me iba a agarrar con palo. Claro. 50, 60 años de vida y no me conocen enamorada ni que fuera pues yo del grupo de Rafael Rey, ¿no? O del Opus Dei o iba a ser el celibato o algo. Pero en todo caso, tus intentos solo llegaron a eso porque algunos, como Toño, han llegado más allá, ¿no? Pocos lo saben, pero Toñizonte tiene un hijito. Así es, en Colombia. Eso implica que él hizo un intento más dedicado. No, pero a mí físicamente la naturaleza no me lo permite. O sea, no puedo. O sea, no, como el otro día con este pleito con el pastor. No, ¿cómo lo sabes? No lo sabes porque no lo has intentado. Porque veo porno y he estado en Dinamarca. He estado en Dinamarca, he estado en el show de sexo en vivo y no pasa nada. Pues, ¿qué quiere ver una mujer? No pasa nada. ¿Qué clase de constatación es porque veo pornos? Porque me excitaría una porno si con una mujer si subiera y no funciona, no pasa nada. Lo he intentado, Beto, no creo, lo he intentado. Y no hay forma. Bueno, está bien. Bueno, otro día en un pleito. No le vamos a torturar. En un programa de televisión, el pastor Ubierra me llegó a presionar tanto que dije, ¿qué quiere? No tengo erección con una mujer. Casi le di infarto porque era un programa de las 9 de la mañana. ¿Estaba presionando el pastor Ubierra? Ay, sí, qué pesado. Porque según él, dice que es porque no me lo había hecho bien. ¿O porque él no me ha presentado a una mujer? Esa es una excusa ignorante. Ignorante, ¿no? Sí, sí. ¿Se puso los tacones el pastor Ubierna? Sí, pero vivo con dualidad. O sea, se puso tacones de flamenco. ¿Qué haces viendo el programa de la competencia? Sapeando. No, lo vi porque tenía que ver si se ponía los tacos. Ah, o sea, solo por eso. Bueno, no te puedo comentar más porque no he visto más. Ese día sí me pegué porque quería ver. No, ya es el mismo paso, la misma cosa. Pregunta 3. ¿Te asustó ver los genitales femeninos cuando eras niño? Sí.
sí. La respuesta es... verdad. Déjame que te cuente la historia para no, que... claro que sí, queremos, pero es que te puedes haber sorprendido, te puede haber extrañado, pero asustarse. Yo tenía una amiguita del barrio que era mi novia, en todas las fotos de cumpleaños está conmigo al lado de la torta. Entonces, esta amiguita, las curiosidades de niños, tendríamos 4 o 5 años, me lleva a su casa que era en la esquina, me mete al baño, se baja lo que ya sabes y me hace, abre algo así y yo veo una cosa. No me preguntes, tendría 4 o 5 años. Partí la carrera hasta mi casa, me encerré en el baño y tuvieron que llamar a mi tía Rosita, que es lo que más ha adorado en mi vida, para que me sacara porque no podía salir, no salía con mi abuela, con nadie, quería salir del baño. No me preguntes, yo vi una cosa, puedo decir 2 o 11 de la noche, ¿no? Trata de ser elegante. Bueno, es imposible. Lo vi simplemente y lo repelí. Y ahí no habían Baileys, ni cachos, ni personajes gays, ni Chola Chabuca, ni nada que influenciaran a un niño de 4 años. Por eso... ese es uno de los motivos por los cuales he aceptado eso, porque con ese ejemplo te das cuenta que el gay no se hace, el gay nace. El que no es gay lo pueden violar 20 veces y no lo será gay, no será gay nunca. Ya, pero no necesariamente una persona gay va a salir corriendo cuando vea un órgano genital femenino. No, hay mil. Tu reacción es una reacción personalísima, no necesariamente sale corriendo. Ahora, yo me he preguntado toda mi vida por qué. ¿Por qué? Es como que no me gusta el bacalao, al otro le gusta el prosciutto o no me gusta el sushi. Bueno, porque probablemente sentiste que algo faltaba, ¿no? No, lo repelí, salí corriendo, no sé por qué. Me dio... No me preguntes, porque no hay objetivo. Además, es una reacción infantil. Así es. Y por lo tanto es una reacción sincera. Así es. Así bien, es. Juan Carlos, este es un buen momento para recordarle a tus acompañantes, que si en algún momento alguna de mis preguntas se pasa de castaño oscuro, se vuelve muy hiriente, o sienten ustedes que puede vulnerar la susceptibilidad moral y o religiosa de Juan Carlos Ferrando, pueden apretar el botón rojo y yo cambiaré la pregunta por otra, que puede ser más fácil o puede ser peor. Vamos a probar si el botón funciona, por favor. Bien orientales el asunto, ¿no? Fumanchuga también. Solo lo pueden usar una vez, ¿no? A lo largo de todo el programa lo pueden usar una sola vez, así que piensen bien en qué momento lo usan, porque luego ya no hay salvación. Me estás asustando, ¿qué cosa vendrá? Vamos a ver. Ya en el colegio, si tú tenías más o menos claro cómo era la situación, seguramente... ha sido un chico sui generis, ha sido un chico distinto. ¿Cuáles son esos rasgos que tú sientes que te hacían diferente a los demás? En los juegos, en la conducta en el salón. ¿Qué era lo que te caracterizaba, Juan Carlos? Que siempre me ha gustado gente, estaba en primera y media y me estaba enamorado de los de cuarto y media. Cuando jugaban en básquet, yo me sentaba y miraba a las porristas. Y yo me sentía ahí en lugar de ellas, llenaba mi cuaderno con nombres de y los destrozaba, los quemaba para que no me los encontraran. Vivía ¿Mirabas a las porristas? En mi mente. No, ni amarrado en el colegio, no, ni se me hubiese ocurrido. Simplemente en mi mente yo me sentía ahí, me imaginaba como teníamos ese cliché de las películas James Dean, de Elvis Presley, yo me veía como cheerleader. Ah, saltando. Ya, tú te alucinabas. Ah, porrista. Yo me alucinaba, era tu paja, fantasía. Mi paja mental. ¿Sí? Ya. Pregunta 4. ¿Escribías en tu cuaderno los nombres de los chicos que te gustaban? Sí. La respuesta es... verdad. Bueno, la verdad es que eso de escribir los nombres en el cuaderno es algo bien de chica. Yo estoy seguro que ni siquiera tu sobrina hacía eso. ¿Tú hacías eso?
Bueno, Beto, en mi época había unos, se acostumbraba a pasar el slam, que le llamaba. Ah, ¿en mi época también? Ya, pues, pero yo contestaba como si fuera él, ¿me entiendes? Yo mismo me hacía mi slam con ellos. Bueno, hay que explicar qué es el slam, porque las nuevas generaciones no saben qué es. La generación de Facebook y Twitter no saben lo que se pierden. Eran estos cuadernitos con preguntas muy indiscretas. De hecho, preguntas tan indiscretas como las que se hacen en El Valor de la Verdad. Sí, cierto. Sí, acabas de descubrir algo. El Valor de la Verdad es una versión sofisticada del slam. ¿No? Porque eran preguntas terribles. Eran preguntas terribles. Te preguntaban sobre el tamaño, sobre el color. Y tú decías, por Dios, esto lo va a leer toda mi promoción. ¿No? Pero ahí te enterabas de todo lo que querías saber. Yo me hacía, claro, el mío no corría, pero yo me los hacía contestándole a él, por ejemplo. Tú no circulabas tu slam. Así es, pero yo no, pues yo me... Te preguntabas a ti mismo y te respondías. A mí mismo yo me respondía. Bien todavía. Solitario, ¿no? Pobrecito. Bueno, pero entonces tenías en tu cuaderno una nómina de tus futuros, de tus futuras conquistas. No, pero ¿sabes qué? Yo vivía aterrado que me encontraran eso. O sea, para mí era... Por eso te digo que a los 16 años fue como un romper cadenas y decir, me cansé. Pero yo vivía quemando las cosas, las hacía, las quemaba. Tenía mi pánico y mi palta terrible era que me encontraran eso. Eras como un espía en territorio enemigo. Sí. O sea, escribías tus corazones y te es los que, comías. Yo había escuchado en almuerzos en mi casa a mis tías y todo conversar y hablar amigos, pestes. Y decían que yo prefiero una hija puta con un hijo maricón. Entonces... ¿Pero por qué? Si se puede hacer las dos cosas a la vez. Pero lo había escuchado y como eso había una amiga de mi mamá de que tenía una hija que también había estudiado y era gay, era lesbiana y escuchaba los comentarios de ella, entonces bueno, me aterraba. Aquí también es necesario ingresar a la máquina del tiempo y recordarle a las nuevas generaciones que en esa época, muy antigua, tu época, no había referentes a la mano. Yo recuerdo que el único referente era el peinador Choco. Así es. Y su imitación, Choclo, en Risas y Salsa, que sí, lo hacía Papá Chuimán. Sí. Después no había más. De repente, los jaladores de las anticucherías de la Costa Verde, que eran unas locas bastante impresentables. Claro. Entonces tú decías, bueno, eso voy a hacer yo cuando sea grande, y te quería suicidar. No por eso. Era por la reacción que tuvieron. A mí no me hubiese importado si hubiese querido ser recontra, o vestirme de mujer, o ser travesti. Me llega, si hubiese tenido una percha, quizás lo hubiese hecho. Te llega ahora, pero cuando eras chico, ¿no? Ese era mi miedo. O sea, no, mi miedo no era que me convierta en un travesti. Mi miedo era en lo que pensaran de mí. Uh-huh. Era de cómo me iban a tratar, cómo me iban a separar. Yo era una persona que vivía rodeado de mi familia, mi adoración. Era claro. A lo italiano. Era mi nona. Mi nona era quiriquiño, era una italiana gorda, linda. Hacía los ñoquis con ella. Y que perdiera. Yo he perdido muchas amistades por ese miedo. Porque me palteaba cuando hablaban de maricones. Me retiraba siendo unos amigos increíbles. Pero nunca podrán decir nada, al contrario. Yo tenía miedo, si decía que era gay, perdiera la amistad de ellos. Bueno, eran ciertamente otras épocas, ¿no? Y afortunadamente las cosas han cambiado, no del todo, pero están cambiando, creo que sería más correcto decir. ¿Tu familia en algún momento trató de intervenir en tu vida, de presentarte chicas, de hacerte corralito, de regalarte pelotas de fútbol? De hacer esfuerzos para que seas... Bueno, felizmente que no, pero sí me di cuenta que por lo bajo estaban tramando algo. Y yo me di cuenta en una clínica de todo esto. Y... Todavía no me digas eso porque te lo voy a preguntar. Ah, por eso tengo miedo de explayarme mucho. No te explayes mucho porque después va a haber que sacarle los brazos a la silla como con Lucy Cabrera. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tuvimos que sacarle los brazos porque no entraba. Ah, no, yo sí, mira. No es broma, es cierto. ¿Ah, sí? Eso es verdad. Pregunta 5. ¿Vivieron tú y tus hermanos sobreprotegidos por tu padre? Sí. La respuesta es... verdad.
extremadamente protegido. Y fue malo, fue muy malo para nosotros. Hasta grandes, ¿no? Sí, hasta grandes. Siendo adultos, eran como niños de papá. Mi papá no concebía que otra persona que no fuera nos diera plata. Yo quería trabajar. Yo le rogaba que había unas concesionarios de Jockey Club para las... Entonces, mis amigos que tenían papás en el jockey, les conseguían trabajo. Yo quería y no dejaba, claro. No sé si va a venir la pregunta sobre el viaje. No te adelantes a las por preguntas. Por eso tengo miedo. Es que no sé si esa parte de, que quiero explicarte es eso, de que él no concebía que no alguien que no fuera él nos diera plata. Pero trabajar para un joven es buenísimo para su desarrollo, para que sepa administrar. Pero si tienes un padre cosas. que en el 59 me da 500 soles de propina... Entonces yo porque iba a trabajar, o sea, llegaba al kiosco del colegio y le invitaba a todo el mundo y todavía me sobraba. Y era el regio, mi papá nos ha malcriado demasiado. Eras el magnate. Cuando fuimos a la exposición de Las Vegas del video, el aparato, el primer no lineal que compré costaba $50,000. Hay que explicar qué es un no lineal porque la gente no sabe. Antiguamente se editaba en magnético, en cinta, y de ahí pasamos a lo virtual, a la computadora, y era ese brinco. Que en esa época costaba, ahora es alucinante lo cómo han bajado, pero el primero costó $50,000 y mi papá me hacía esos regalos. Claro que yo inteligentemente le pedía cosas que me iban a servir en el futuro, o sea, no decía, papá, me quiero ir a... ¿No le pedías autos de último modelo? No, me los daba él, a los 15 años, que no tenía ni siquiera edad para tener bebé. ¿A los 15 años te compró un auto? Me compró un Volvo 1800 igualito al del Santo, porque Graf le decía el comercial y se lo compró a canje. Y yo a los 15 años tenía un Volvo 1800 con dos carburadores. Y mi papá no tiene idea de lo que me han creído. No tienes idea de lo que me han creído. Juan Carlos, debe haber sido muy complicado tener en casa a un muchacho tan engreído, de alto mantenimiento. Todavía sigue siendo muy engreído. El papá lo ha malcriado y tú más bien lo has educado. No, yo más bien sigo manteniendo su estándar de vida. Lo sigo malcriando. Pero eso debe ser un trabajo... pesado. No, es muy, muy rico. Ok. Cuéntanos qué modelo de Volvo le has comprado últimamente. No necesariamente con cosas. Yo llegué a la casa de mi abuela, Chicho nació en el 45, Rubén en el 46, yo nací en el 51. O sea, en esos 6 años llegué y me engrió mi prima Picha, mi tía Teresa, mi tía Rosita, era engreído de toda la casa. Y yo me sigo engriendo, me siguen demostrando el cariño que me tienen y cosas por el estilo, yo los adoro. ¿Es cierto que tu papá, cuando tú venías a decirle que tenías un trabajo, te llevaba de viaje? Yo regreso hablando alemán, francés y inglés. Bueno, inglés sabía por el colegio, pero ya vengo de Europa. Y me meto a un amigo mío trabajaba en la Granja Azul. Y el señor, ¿cómo se me acuerdo cómo se apellidaba el dueño? El señor Schuller. Schuller. Uh-huh. Me hace una entrevista, me empezó a hablar en francés, me cambió al alemán, me cambió al inglés. Contratado, mañana empiezas en la Granja Azul. Llego, le cuento a mi papá, no me dijo nada. Pero en la noche me dice Juan Carlos, mañana en la tarde me voy con tu mamá a Madrid. ¿Me acompañas? Dijo, yo agarré maletas, yo me decía a avión y en la B ya estaba arriba el avión yo. Y claro, no me decía, no vas a ir a trabajar. Pero me perdí. Y mi amigo que me consiguió el trabajo... casi me ahorca, me tuve que esconder un año. ¿Lo dejaste plantado? Sí. O sea que realmente él no quería que trabajaras nunca. No. Él era la mamá gallina y yo pienso que hizo mal. Pero yo dentro de todo que era el más rebelde de los tres, ¿eh? Siempre. Siempre. Pero además sí has trabajado. Oh, claro. Claro, pero por lo bajo. En Suiza yo de la universidad tenía mis part-time, tenía mis cosas, claro que sí. Uh-huh. Sí. Mi franco suizo, la primera vez gané mis primeros 24 francos suizos y me tiré 30 celebrando mi primer día de trabajo. Juan Carlos, falta solamente una pregunta para completar el nivel. Si la respondes con la verdad, tendrás tus primeros 1,000 soles. Me retiro. Ya ha ocurrido, ¿eh? Bueno, hay gente que se quiere asegurar. No, yo sí voy con todo. Cuidado con lo de ir con todo. Por lo que nos has contado, tu familia era una familia muy conservadora, nos dices que italiana, ¿no es cierto?, una especie de gran tribu, y debe haber sido difícil empezar a ser tú. Sin embargo, la siguiente pregunta revela un detalle que pocos habrían imaginado. Pregunta 6. ¿Te compraba Augusto tus pelucas?
Sí. La respuesta es... verdad. Bueno, eso es realmente inverosímil y no hace juego con todo lo que nos has contado de tu familia. Si tu papá era tan recto y en tu casa eran tan conservadores, ¿cómo es que Augusto Ferrando te compraba pelucas? Porque, escúchame, toda la gente que me está mirando ahorita de base 4, que vieron la peña del 82, me vieron en la peña Ferrando bailando como... Ellos decían Liza Minnelli, pero era Shirley Bassey en una versión del Big Spender y de Georgia Brown que hacía en la peña Ferrando. Mi papá, toda la peña en la que murió el Locureta, trabajamos Chicho Rubén y yo los tres juntos con mi papá, y yo hacía de Georgia Brown, y toda la gente que me vio en Trujillo, en Piura, en Chulucanas, en todos lados que trabajó la peña del 82, me vio haciendo en el Segura. Y a él le gustaba ese número. Le encantaba, pero no me anunciaba como Juan Carlos, como su hijo. Chicho decía, directamente, ahí está Juan Las Vegas, Georgia Brown, y salía esta canción. ¿Y de no decía que eras tú? No, hasta que terminaba. Venía el aplauso, se metía al escenario y decía... Señores, señores, mi hijo Juan Carlos, y me quitaba la peluca, y ahí venía un aplauso más fuerte, y ahí venía el chiste de él. A Chicho, a Rubén y a Juan Carlos los mandé a las mejores universidades del extranjero. Los tres están en la peña. Por las puras. Bueno, estamos ya culminando el primer nivel. Has respondido con la verdad 6 veces y has ganado los primeros 1,000 soles. Yo sé que tú quieres continuar, está claro que has venido aquí con fines de lucro. Sin embargo, tengo que preguntarle a tus acompañantes qué te aconsejan, si seguir o retirarte con una modesta suma. Toño, ¿cuál es tu consejo? Yo digo que siga porque está diciendo la verdad y va a decir la verdad. ¿Hasta el final? Hasta el final. Mira tú, qué confianza te tienen. ¿Qué dice Blanquita? Que siga también. ¿Seguro? Sí, que siga. Él tiene la verdad y le va a ir bien. ¿Alfredo? Bueno, lo conozco casi toda tu vida. Y hasta el momento no le he escuchado ninguna mentira. Entonces, ¿tú crees que se va a llevar los 50,000 esta noche? Yo creo que por lo menos va a decir la verdad. Si dice la verdad, se lleva los 50,000. Entonces, que así sea. Ojo que uno a veces no sabe lo que el polígrafo detecta. No, eso lo tengo bien claro. Eso hay que tenerlo claro. Que no es completamente perfecto. Digamos que hay un 93% no de... No solo porque no sea perfecto, sino porque hay preguntas... que uno puede decir muy convencido que sí. Como por ejemplo, ¿darías la vida por el Perú? Que le preguntamos aquí a millones. Bueno, seguramente muchos diríamos sí, claro, pero una cosa es que lo digas y otra cosa es que realmente lo sientas. Eso tienes toda la razón. Entonces, hay preguntas así que pueden ser un poco complicadas. Tus acompañantes opinan que debes seguir. Tú tienes la última palabra. ¿Qué quieres hacer? Yo sigo. Yo te digo que... Y si yo no digo la verdad, el mejor polígrafo es el Perú, que conoce mi vida mejor que todo. Un aplauso para él. Tres veces has repetido la novela. Toda mi vida, no van a saber la vida completa. Siempre hay cosas nuevas que descubrir. Voy a hacer la pregunta 7 y te voy a dejar un tiempo para responder. Porque es una pregunta que seguramente te va a requerir cierta reflexión. Pregunta 7. Violeta, La Gringa Inga, Leonidas Carvajal y Tribilín, ¿eran mal pagados por tu padre? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Este es El Valor de la Verdad de Juan Carlos Ferrando. Recorriendo el álbum de su vida. Estamos en la pregunta 7. Le hemos dejado tiempo para reflexionar.
Y la pregunta 7 es la siguiente. Violeta, la gringa Inga, Leonidas Carvajal y Tribilín, ¿eran mal pagados por tu padre? No. La respuesta es... verdad. Bueno, creo que eso también termina con un mito, ¿no? ¿Perdón? Esa respuesta también termina con un mito, porque había toda una leyenda. Es que les voy a explicar al público que mi papá no les pagaba a ellos, les pagaba el canal. Sí, eran peseteados porque ganaban una miseria. Pero sí, pero no por mi papá, sino por el canal. El canal es el que les pagaba. Mi papá también tenía su sueldo. Y pregúntale a Mechita... que cómo sería lo que le pagaban a mi papá, que se lo regalaba a Chicho. Chicho cobraba el sueldo de mi papá. ¿Y se lo regalaba? Sí, porque era una miseria, era bajísimo. Y mi papá tenía un convenio, y una vez lo dijo Genaro, que los comerciales que él pasaba durante el programa eran de él. Claro. Pero le permitían 10, después se mandó como 30. Y toda la publicidad interna del programa, ¿no? Las tandas eran del canal. Las pinturas, los colchones, las cocinas, los sazonadores. Todo eso era él. Ahora, ¿tu papá no se peleaba con el canal para que les paguen mejor a sus compañeros? Sí, mi papá tenía ayudaba en cierta forma de lo que le salía a él. Pero no se peleaba con Genaro para que no fuera tan duro. Pero si al final cuando terminó en Panamericana, pero no le dieron ni un chifa. Le dieron dos caballos de plata que en una emergencia, cuando mis hermanos tuvieron la gangrena, los quise vender y no me daban ni $100 por los caballos. ¿Porque no eran de plata? No, eran de resina, lindos, firmados y todo, pero ahí los tengo en la casa. El día que me robaron la casa, lo único que no se dieron fueron los caballos. Se dieron cuenta que eran falsos. Me imagino, porque rasparon, pedía pura resina abajo. No, mi mismo papá toda la vida se quejó de la forma que de las remuneraciones que tenía el canal, eran muy, muy, muy bajas. Uh-huh. Bueno, era otra época también, ¿no? Sí, también. Pregunta 8. ¿Tenía miedo Augusto de que la gente supiera que eres homosexual? Ay, perdón. La respuesta es... verdad. Beto, era más por la familia y el entorno que se diera una cosa de esas. Pero al final, si me compraba las películas, si me paseo por todo el Perú... En el fondo, yo pienso... Ah, no, claro, hacía algo artístico, ¿no? Y podía estar justificado. Pero yo pienso que sí. Yo por eso me cuidé mucho de no hacerlo tan escandaloso. Uh-huh. Que por ahí se filtraban ciertas cosas. Y lo gracioso que los periódicos hablaban de que el hijo gay de Ferrando era Chicho, no yo. Y de repente veía en las discotecas gay, veía la camioneta de la Peña Ferrando parqueada ahí. Y estaba, oh, la Doña Guaraca, segura, eso, entonces pensaban que era Chicho. ¿Ah, sí? A mí me ha tocado reuniones donde rajaban de Chicho, de gay. Y mis amigos que sabían, me miraban y se mataban de risa. Porque sabían que era yo, siendo la gente especulaba y hablaba tonteras. ¿No eran tan parecidos, no? ¿O sí? ¿Eran físicamente tan parecidos? No, nada que ver. Nada que ver, pero mi papá hizo famoso el nombre de Chicho por la radio. Pero cuando estaba con Chicho, a mí me decían Chicho. O sea que es una mezcla de... Después ya Chicho salió en la televisión y lo acompañó a mi papá y ahí comenzó a hacer bastante imagen, pero Chicho seguramente Radio. Seguramente que a todos les decían Chicho en algún momento. Ah, sí. Era el nombre más popular, ¿no? Sí, éramos la Dalina de Ferrando, de los tres, digamos, de los tres. A Rubén también le decían Chicho. Y Alfredo, ¿cómo fue la relación con Augusto? Porque si su papá sabía, claramente él sabía quién eras tú. Sí. O se hacía un poco el loco. Digamos que siempre fue muy, muy respetuoso, pero como que no me llevaba. Al principio las guerras fueron terribles, ajá, pero de verdad terribles. Al aléjamelo. Y más,
más cuando la mamá, o sea, la mamá de Juan Carlos, la esposa de Augusto, Mechita, me comenzó a agarrar a mí bastante cariño y comenzó a delegar a los sobrinos, a los hijos de Julia, digamos. Y ya me pedía a mí que les hiciera los favores que normalmente se los pedía a los sobrinos, ¿no? Cuando tú conoces a Juan Carlos, ¿sabías que era el hijo de una celebridad enorme como Augusto Ferrando? Es que yo ya lo había visto en televisión. Lo había visto una vez, claro. Yo lo conozco hace 35 años, pero unos 4 años antes lo había visto en trampolín una vez, cuando había venido de Inglaterra y su papá lo presentó. Entonces sale ese gordito y se le dice, acá mi hijo que ha venido de Inglaterra y habla inglés. A ver, Juan Carlos, unas palabritas en inglés. Y el gordo se puso rojo, 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 rojo. Entonces, desde ahí yo ya dije... ñami, ñami. ¿Cómo dijiste? Ñami, ñami. Ñami, ñami. Bueno, y tuve la suerte, ¿cómo son las cosas? O sea, ¿no? que siempre te años ha gustado después, bien taipá, sí, bien tacuchi. Sí, definitivamente. Ya. Tengo mi preferencia. Como todos. Pero sí. En todo caso, desde que lo viste en la tele, le pusiste la puntería. Sí. Y Bueno, se va a poner de moda esto de ñami, ñami. ¿Es con ñ o con y? Ñ. Ñami, ñami. Ñami, ñami. Y tuve la suerte, puede que me lo presentaron a mí un año después. Ñami, ñami, cuando algo rico. Yami, claro. Mira cómo es el mismo, se dice ñami, ñami. Oye, pero era horrible. Mi papá llegaba de Alemania. Habla alemán. Y tenía que saludar a toda la colonia alemana. Ah, qué pesado. Oye, qué horrible, David. Yo sufría. Ahora ya converso tranquilo, me explayo. Pero yo no sabía que eras tan experto en lenguas. Bueno, es que me mandaron, mi papá quería que yo fuera veterinario y me mandó a Alemania a estudiar veterinaria. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablaba alemán hace 30 años, como digo, seit lange habe ich kein Deutsch gesprochen. O sea, hace bastante tiempo que no, 30 años que no hablo alemán. Entonces, después me fui a Fribourg, en Suiza, y estudié en alemán, pero en una ciudad que le da francés. Entonces me metí a estudiar francés, cosa que no pude. Aprendí a conversar, pero no a escribirlo, ni los verbos irregulares, ni nada. Y me defiendo bastante con francés, inglés de colegio, inglés, y después estuve 2 años en Inglaterra, en la BBC de Londres. Bueno, entonces hablas 4 idiomas, podemos decir. Sí, bueno, yo me defiendo al menos. ¿Y hablas en Luxor también? ¡Ah! La gente sabe que es Luxor, sí saben que es Luxor, ¿no? Bueno, muy poca gente sabe que es Luxor. Bueno, gracias al corto de Claudia Llosa se hizo conocido. Gracias a Claudia Llosa. Pero ellos le ponen húngaro. Yo estuve en ese casting, Pero yo estoy segurísimo de que Toño habla luxoro. No. Nah. No, te lo juro. Ya, que no te hagas. Dí Lázara. ¿Cómo? Dí Lázara, verse Lázara, di la verdad. No, verse Lázara. Lo que pasa es que Toñizonde se ha sofisticado, pues ahora que es la reina del mediodía, ya no quiere hablar luxoro. ¿No? No es eso. No reniegues de tu pasado y hable luxoro. Al contrario, soy feliz. Como en las noches del Perseo. No, al contrario, soy feliz y feliz de mi pasado, pero... Unas palabritas en Luxor, por favor, para la física. No sé hablar. Use. No sé hablar. ¿Cuántas cosas que no sé hablar? Mira cómo se hace el divorcio. No, bien, ¿qué sabe? No sé hablar. ¿Toda su vida has hablado en eso? No sé hablar. Soy media bruta. Es que en el léxico... ¿Puedes enseñarle, por favor? En el léxico, que es que mira, di Siri, o sea, di Lázara, de la... Verse Dátzara, la verdad, di la verdad. Claro, se van agregando. Es una vaina, porque tienes que añadirle 2 sílabas a cada sílaba. Así es. No puede ser Odósoro. No puede ser Odósoro. Pero acuérdate, antiguamente... No solo puede ser Odósoro. No solo puede ser Odósoro. Dátzara, tú solo ya. Me vas a poner nostálgico, por Dios, basta. Nadie entiende nada del programa marciano. ¿Qué están hablando? No importa. En fin. Pregunta 9. ¿Te hicieron un tratamiento con hormonas masculinas? Sí. La respuesta es... verdad. ¡Qué barbaridad! Pero lo simpático de esta historia
Es como me enteré que me estaban haciendo, porque a eso voy, no me decían qué era. Ah, fue con engaños. Con engaños. Era, me metieron a la clínica esa Virgen de Guadalupe frente a la casa de Patricia Pía, ahí en Marconi. ¿Cuál será esa clínica? Nadie sabe ni quién es Patricia Pía. Oh, no, pero en el año 2000. Yo vivía enamorado de esa mujer. Patricia Pía. Yo mi ventana daba a su casa y ella estaba grabando la novela en Panamericana y cuando llegaba, volteaba y miraba, me decía, yo ya no dormía. O sea, yo he sido fanático, enamorado de la belleza de esta mujer. Y aparte, mujer más linda, más alucinantemente preciosa y como persona, como todo era Patricia. Y yo estaba internado ahí arriba, supuestamente. Me hacen un examen psicotécnico en el 67 para entrar a la Universidad Garcilaso. Y en el examen llaman a mi papá. No me dicen nada. Y pasó. Juan Carlos dice que estás subido de peso y te vamos a internar para meterte... ¿Necesitaron médicos para descubrir eso? Espérate, pues, pero... para ponerte una inyección para que te mueva la grasa para poder eliminar tu... Ah, qué buena, que te mueva la grasa. ¿Cómo es eso? Pero es que no era eso. Era el truco de mi papá. Había para que moverte yo me interne, otra cosa. Y en 9, no, que bueno fuera. A 9 días me internaron y me pusieron... Y se me ocurre leer la posología de estas inyecciones que ponían 2 diarias. ¿Y qué eran? ¡Hormonas! No me decía mi papá, pero ya yo no le dije nada. Tampoco porque me iba a pelear con mi viejo. Es muy gracioso porque todavía muchas familias creen no. que esto puede ser un tratamiento. Otra vez, un ejemplo mío claro. sirve para desmistificar. Es lo que te digo, ese es el valor de la ya, verdad. Pero ¿cuál es el efecto que tienen hormonas masculinas Eso, en una me persona? Sacaron vellos, la voz se me engrosó un poquito. Y tenías más ganas de levantarte a todos los hombres de Lima. Bueno, depende ¿No? si eres pasivo o eres activo. Pero claro, pero es así. O sea, las hormonas te van a acentuar el deseo que tienes, no te lo van a cambiar. Yo aparte, pero a mi papá no le dije Toño nada. Me dice, claro, ¿también te han puesto hormonas? No, lo de que digo que la hormona fue contraproducente porque le salió vellos en el brazo y se le cayó el pelo. Todo mal. Sí. Pero al doctor sí le dije. Doctor, usted me está poniendo hormonas aquí. ¿Dónde? Mi problema es aquí, le dije, no es aquí. O sea, me puede poner todas las que quiera aquí, pero el problema está aquí. O sea, nací invertido. No hay un problema. ¿Cuál es el problema? No hay problema. No hay problema. Perdona, pero es que para cierta generación sí es un problema, sí es una normalidad. Y con decírselo y pelear no lo vamos a lograr. Hay que saber cómo dorar la tortilla para que suavecito y vayan entendiendo cómo es la cosa. Si me pongo a pelear... ¿Cómo se hace, Juan Carlos, para dorar la tortilla? Bueno, yo manejé la diplomacia muy bien. Y ahora puedo decirte que no me peleé con ellos, pero me entendieron. Era otra época, ¿no? Sí. Yo creo que la gente que ha nacido ya en este siglo la tiene mucho más fácil. A ellos no los han levantado o has tenido que entrar escondidas a un bar clandestino y han caído 3 micros y te han levantado a toditos y te han zampado a una comisaría. Ahora, no me negarás que también era divertido. Bueno, ese morbito la batida, del miedo. Que venga sí, la policía, sí, era un vacilón. Hay un morbo de miedo. ¿Quién te tocará en la cárcel? ¿Quién te tocará en la cárcel? ¿Qué dice Toño? ¿Quién te tocará el compañero de celda? El compañero de celda. Tú me dijiste hace 11 años, cuando me dijiste que si había estado aterrado por entrar al... Yo sí me acuerdo de tu entrevista completa. ¿Al Estudio One? No, al Leoncio Prado. Yo te dije, estaba aterrado. Y te dijo, no sabes lo que te has perdido. Eso es tu entrevista, Sila. Si yo saca. No me acuerdo, he borrado ese capítulo. Borré el cassette. Bueno, entonces, ¿te diste cuenta de que te estaban aplicando hormonas y le reclamaste, supongo, a tu papá, a no. tu familia o no? No, al doctor sí. A mi papá no, porque ¿qué saco discutiendo? Ellos vienen de otra generación, otra vida, ¿para qué hacerle la vida imposible? A veces hay chicos que me dicen, tú dijiste en Beto que eras gay, que me inspiraste. No. ¿Me inspiraste? ¿Es tu culpa? Sí, hay mucha gente, tú te mueres de risa, que dice que yo cada vez que salgo y hablo le doy valor. Pero yo le digo, no, cada uno tiene viene de un entorno diferente. Pero de repente tú tienes ese poder, Juan Carlos. Cada caso es diferente. De repente la gente te ve en televisión y se vuelve gay y esta noche vamos a tener... Un amigo, y él sabe de quién estoy hablando, dijo en su casa que era gay, se llenó de valor. Y a los 14 años lo mandaron a vivir al techo. No entiendo cómo puede una madre que mande al hijo a vivir al techo y lo mandó a vivir al techo. Bueno, si tenías cadera independiente, no está tan mal, ¿no? Bueno, sí. Pero no, pues a un perro lo mandas al techo, ¿no? Qué horror. Pero bueno, en todo caso, sirve también para que las familias que tengan en casa a un adolescente o a un niño o a un joven que sea gay, pues no traten médicamente de modificarlo, de hacer experimentos químicos con él. Porque pasa todavía. Puede parecer absurdo, pero hay familias que buscan en la guía telefónica o en los diarios los tratamientos de conversión, ¿no? Que son una cosa, por supuesto, monstruosa.
Pregunta 10. ¿Tuviste que salir del país para que aceptaran tu relación con Alfredo? Sí. La respuesta es... verdad. Sí, me fui a Costa Rica 6 años y vivimos unos 6 años maravillosos. Y ahí va otra vez. Le demostré a mi papá que trabajando serio y no haciendo laberintos ni nada por el estilo, con punta de trabajo, con seriedad, porque para mucha gente todavía yo sé que nos digieren, pero en el fondo piensan que ser gay o la homosexualidad es una mañosería, lo ven como mañosería, no lo ven como una naturaleza, como que tenemos un hemisferio invertido. No ven eso, simplemente esa mañosería, y yo no soy el malo. Siempre es la pareja del otro el malo y le echan la culpa. Entonces Alfredo venía a ser algo así como... El corrompedor. El demonio. Sí, sí. Y eso pasa en todos lados. La mala semilla. ¿Y alguna vez te enrostraron esto, la familia de, sí, la maldita de Juan Carlos? Sí, sí, claro que sí. ¿Qué te decía? Juan Carlos estuvo mal en algún momento de nuestra relación físicamente y el papá me mandó con la empleada una nota para que no volviera a pisar la casa. Eso fue antes de que nos fuéramos a Costa Rica. ¿Y qué hiciste? Rompí la carta delante de la empleada, se la entregué y le dije, si yo fuera otro tipo de gente, si fuera una basura, esto termina en la prensa. Dígale que no sea sonso. Me di media vuelta y Juan Carlos se enteró por un amigo lo que había sucedido. ¿Porque lo estaba firmando? Claro. ¿Tú claro, podrías haber hecho un escándalo nacional con esa carta? Sí, seguro. Pero ¿cuál es el...? No era, pues... Blanca, ¿qué recuerdos tienes tú de los inicios de la relación de Juan Carlos y Alfredo? Porque tú debes recordarlo probablemente desde que eras muy chiquita. Claro, yo me acuerdo chiquitita, me llevaban a tomar helados. Siempre los he visto ellos dos, yo chiquitita, a la feria, a Disney también con mi tío. Ah, sí, llevaban a los sobrinos a Disney, qué buenos tíos. Sí, sí, yo siempre toda mi vida le he pasado así con el gordo. ¿Y cuando eras chiquita, qué te explicaban? Porque... Para un niño... Es que en realidad yo nunca, o sea, te mentiría si te dijera que yo alguna vez los he visto besándose, abrazándose, eso jamás. O sea, yo ya cuando he sido ya adulta, ya yo pues he podido entender pues que eran pareja, ¿no? Pero cuando ¿para yo ti era, qué eran? Yo los veía como amigos, no veía nada. ¿Era tu tío Alfredo? Mi tío Alfredo, el tío menor que yo le digo, y el tío Juan Carlos siempre. O sea, yo nunca he visto nada... Nunca he visto morbo, o sea, besos que se estén abrazando, tocándose, eso jamás lo he visto. O sea, mientras que yo he sido chica, y incluso ahora ya de adulta, jamás he visto eso en ellos, nunca. O sea, no he visto yo eso en ellos. O sea, siempre ha habido mucho respeto. Y entonces yo no tengo nada que decirle a mi tío de qué hace o qué no hace, porque esa es la intimidad de ellos, ¿no? Porque él tampoco te lo pregunta, ¿no? No, pero yo con mi tío tengo mucha confianza. Claro, pero a lo que voy es que claro, muchas veces la gente demanda de una pareja gay detalles que no claro, demanda de una pareja heterosexual. Ajá. A nadie se le ocurre ponerse a pensar qué hace tu tía con tu tío. Pero si son dos tíos, tu imaginación empieza a volar, ¿no? Claro. En todo caso, está claro que eras un tío o eres un tío engreidor, ¿no? Y igual puede decir ella, Paola o Mario, igualito de chicas a todas. Rubén no llevaba a la Débora a ningún lado. Yo las he llevado ahí a todos, Playland Parks, a Disney, a Epcot, a ella, a Débora, a Paola, a todos. Y no solamente a ellas, a las de mis primas también, a las hijas de mis primas. Bueno, quizás porque también a ti tu papá te engrió de esa manera. Uy, te paseó sí, por todos lados, viajaste por todo el mundo. De ¿no? primer día, sí, bastante. Nadie te quita lo bailado. Ah, sí. Sí, en algo le agradezco a mi viejo que me paseó el mundo entero y qué lindo. Sí, a mí... De chiquito me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Y decía, quiero ser turista. Y decía, yo pensaba que turista era una profesión. Turista. Yo regio quería ser turista. Y está claro, como mi papá viajaba tanto. Mi papá también le encantaba viajar. Bueno, ¿a quién no?
No hay nada mejor en la vida que viajar. Hemos ido a las Olimpiadas de México, la de Múnich fueron terribles con la muerte de los judíos. Pero ¿fuiste a las Olimpiadas de Múnich? Claro, si estábamos en Johnny Bello, estaba en el, íbamos nosotros a la vía todos los días. Johnny hasta Bello, que, el nadador. El nadador, claro. Sí. Es que hay que hablar con notas a pie de página, piensa sí, en la juventud. Con subtítulos. Sí, claro. Y sucedió esto, y como tenemos pinta de... Yo era más oscuro todavía de joven, y mi hermano Rubén era bien, y mi papá, oscuro. Entonces nos paraban cada 20 metros, porque pensaban que eran árabes, papeles y tal. ¡Oh, y era terrible! Mi papá dijo, nos vamos, se fueron al diablo esas Olimpiadas. Ya nos quitamos de... Claro, épocas muy difíciles, sí, ¿no? Sí, terrible. Juan Carlos, cuando se han hecho biografías, miniseries... documentales, semblanzas sobre Augusto Ferrando, que es, no hace falta subrayarlo, una figura icónica en el Perú, se han tocado una serie de aspectos de su vida personal, de su familia y de sus amores. Y uno de los aspectos que más ha generado controversia y una serie de historias y de teorías es su vida amorosa. Sobre esto versa la pregunta número 11, que es la última pregunta del nivel. Si me respondes la pregunta 11 con la verdad, habrás terminado el segundo nivel y habrás ganado 5.000 soles. Pregunta 11. ¿Amó Augusto a tu madre y a tu tía? Sí. La respuesta es... verdad. Cuando veo la película Como agua para el chocolate, con este chico que se casa con una hermana porque la otra no se podía casar, porque en esa época la tercera hermana era la que se quedaba a cuidar a los padres. Uh-huh. Y todas esas cosas, yo veo el mismo triángulo en lo de mi papá. Ahora lo puedo decir tranquilo, pero al comienzo era terrible tratar de entenderlo. Pero ahora lo entiendo, y si mi madre muere en el 83 y mi papá tuvo una razón de vivir, fue Julia. Eso es indiscutible. Y ¿Julia era la hermana menor de tu mamá? De mi mamá. Y le estaré eternamente agradecida porque la adoró. Un viaje a Roma por un mes se convertía en una semana. Ya le compraba las cosas a Julia y tenía la gana de ir a dárselas. A la semana nos regresábamos de Santiago, de Madrid, donde íbamos. El viaje se acortaba porque él extrañaba. Ya pues ni que bien llegábamos, ya la estaba llamando por teléfono. Vivía en función de ella. ¿Y por qué no la llevaba al viaje? Porque también ella no quería. Y la llevaba a la vez que podía, claro. Yo he viajado con Julia pues casi una vez, dos veces, tres veces al año. Pero ella no quería. ¿La tía Julia? La tía Julia y el animador. Escucho, me robó eso, lo de etiqueta, el libro que hizo. Que puso la tía Julia y el animador. Eso fue, se lo dije en una entrevista y lo publicó. Es una jugada muy fea que no me gustó. Pero en todo caso, es una historia de amor que tiene que ver también con la época, ¿no? Porque no es el único caso. De hecho, hay muchas figuras que... Con el amor yo no me meto. Imagínate, mi vida para mi papá era completamente bizarra. Y para mí, lo de él, ahora lo entiendo. La adoró y la adoró. Y felizmente que no me hicieron caso. Pero yo en algún momento le dije que se casaran. Y porque además sobre el amor ajeno uno no puede pontificar. No. Te pueden aconsejar, te pueden decir no te conviene porque es casado, porque es soltero, porque es mujer, porque es hombre, porque es viejo, porque es joven. El amor es así. Así es. Así es. Así es. O sea, yo no sé quién soy yo para criticarlo. Pero es claro, mientras mi mamá estuvo viva, pues eran mis pleitos y yo era el terrible. En la novela, todos esos pleitos son verídicos. Claro, claro. Terrible. Y para los hijos tiene que haber sido complicado, ¿no? Para mis abuelos era terrible, porque en un momento me enfrascaba yo con Julio en unos pleitos en un almuerzo dominguero en la casa con amiga y mamá y todo, y de repente mi abuela, cállate en un lado, cállate, no digas, parecían las novelas, así los escándalos.
porque siempre todavía, pero también le he adorado, a Julia la seguiré adorando, y hace poco se fue, y es que, Beto, es muy difícil tratar de entender que yo abría los ojos cuando tenía 10, 7, 8 años, veía a mi tía Julia de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días de mi vida. Tenía un sarampión, tenía una viruela, tenía una gripe, estaba mi tía al lado. No solo conmigo, con mi abuela, con todos. Y a usted, tú por más cólera que tengas o toda la familia, yo no puedo quitar eso de lado. No sé odiar, Beto, ¿no? Yo por más que cuando murió, yo trataba de meterme en la cabeza toda la pesadilla que pasé con mis hermanos, las gangrenas, no teníamos plata, los llantos, cuando Rubén muere no tenía dónde, como dice el dicho, no dónde caerse muerto, no teníamos dónde enterrarlo. Literalmente. Y no puedo, Beto, no puedo arrancar de mi corazón como cuando estaban enterrando a mi papá, lo aplaudían y la felicidad mezclada con la pena de mi viejo y la felicidad de ver a la gente cómo lo quería. Esos sentimientos encontrados, es que no era la querida de mi papá, era mi tía. La tía que me crió, la tía que me puso inyecciones, la tía que me curó. Entonces es muy difícil tratar de odiarla. Y por más, como te digo, que me pongo esta, visualizo toda la tragedia que tuve con la gangrena de Rubén, con la gangrena de Chicho, los llantos, los entierros, no puedo. No basta para que pueda romper eso en mi corazón. Tú acabas de decir, por más que Alfredo la odie, tú... No, por ella. Ah, ella. Odio. Yo no... No, pero Alfredo también. Alfredo tú también. A ver, pues, sincérense. Sí, la verdad. No, yo no la odio porque era mi tía abuela y a mí nunca me ha hecho daño como para que yo sienta ese odio, pero esa rabia. Toda la tragedia de tu papá era justificada por ella. Entonces, claro. Tienes que haber tenido cierto recelo y ciertas cosas. Claro, recelo, pero por decir odio quién no. ¿Quién es el papá de Blanca? Chicho. Ah, bueno. Y entonces, en los momentos más difíciles de la enfermedad de Chicho, tu tía no. Claro, ayudó. Pero lo que pasa es que en el caso de mi tío Rubén fue distinto al de mi papá, porque mi papá pues tenía seguro, a él sí se le pudo dar, como se dice, bueno, sepultura no, porque él fue incinerado, ¿no? Porque él tenía seguro. Pero también no te seguro. Vayas por ahí, perdóname que yo sea el abogado del diablo. Claro. Pero no es por el seguro ni nada, es por todo lo que tenía que haber correspondido a ti, se fue para otro lado, entonces también te molestaba. Bueno, no me digas que no, tampoco te hagas la no, la pero... Que en el tema de la herencia. La herencia y todo lo que... Beto, para explicarte más o menos. A ver. El resentimiento tal vez lo tenga yo, porque yo sí viví todas las enfermedades de Rubén, como estaba sin 5 centavos porque no tenía ni para el banco y nosotros nos teníamos que gastar 500 soles diarios en antibióticos y no tener de dónde poderlo mandar a un hospital. Y yo tener que aprender a curarle la gangrena cuando estaba el orificio de lado a lado en el pie. Y ver que esta señora estuviera paseándose por todo el mundo, por todo lado, llena de millones. Sin haber dicho, ¿saben qué? Ustedes son los hijos, tomen lo que les corresponde y yo me quedo con la mayor parte para vivir el resto de mi vida. Hubiera sido lo más justo, por lo menos un seguro para cada uno. Tal vez ella no lo vivió de esa manera, pero a mí sí me tocó bien directo. Estaba muy chica. A ti te consta que cuando murió Chicho, igualito llorábamos a las 6 de la mañana, pero nos íbamos a enterrar y al final llegó el seguro, felizmente. Y después llegaron mil ofertas, pero fue terrible. Bien. Bueno, vamos a dejar de lado los recuerdos tristes para decir dos cosas muy urgentes. Primero, me encanta tu corbata, te la voy a robar. Segundo, acabas de terminar el segundo nivel y has ganado 5.000 soles. ¡Vamos, la chifa! En este punto hay que volver a preguntar, Juan Carlos Ferrando, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres irte a casa con 5.000 soles e invitar al chifa a todos tus amigos? Suchi. ¿O quieres responderme 4 preguntas más e intentar llevarte 10.000? ¿Qué dice el público? ¡Sí! Oye, este estudio nunca es tan ruidoso, se ha vuelto un loquerío contigo. ¿Por qué será? El efecto Juan Carlos Ferrando. El efecto mariposa. La onda expansiva. El efecto mariposa. La vibración. Bueno, ellos dicen que sigas, pero vamos a preguntar en el sofá de los asesores cuál es la opinión de Toño.
Juan Carlos va a seguir. Juan Carlos es un guerrero y está diciendo la verdad y va a seguir. Lo conozco bien. ¿Por qué la gente dice miau? Se ha caído un gatito, se ha perdido. Ok. Blanca. Sí, yo sé que el gordo va a seguir porque está diciendo la verdad. No está diciendo mentiras y va para adelante. Muy bien. ¿Alfredo? Le hace falta esta catarsis. Bueno. Soltarla. ¿Por qué crees tú que este programa puede ser una catarsis, Alfredo? Porque botas todo lo que no te atreves a decir o que no te atreves a aceptar. Y yo creo que sí, que le está sirviendo bastante. Al menos a mí me ha sacado un colerón. Bueno, de hecho, puedo decir que muchos de los concursantes se van con una sensación de alivio, claro, a veces de reconciliación y con un peso menos. Yo me voy con 10 kilos más, pero eso es otro tema. Claro, hay cosas que tú las guardas tantos años, las tienes guardadas y a veces sin darte cuenta en ese momento, por ejemplo, las vas soltando todo, vas soltando y como que te sientes aliviado. Porque sí, y abres algunas compuertas que sí, estaban con llave y con candado. Sí. Y dices que no vas a pensar más en esto, no quiero hablar más de esto. Y como dices tú, abres una puertita, un pedacito y abres después. Y sale un dinosaurio. Abres todo mejor ya y salió sí, todo. Sí, claro, claro que sí. Sí, es cierto. Bueno, el consejo unánime es que continúes, pero por supuesto tú eres acá el que la lleva. ¿Qué quieres hacer? Yo ya te he dicho a lo gringo, all the way. All the way. Continúas. Así es, por supuesto. Muy bien. Vamos a entrar cada vez más a preguntas más conflictivas, más complicadas. Imagino. Y cada vez más tendrás que ir con precaución. Tienes que ir aumentando tu instinto de peligro, porque conforme avanzas, te internas en una selva peligrosa. Pregunta 12. Juan Carlos, ¿fumas marihuana? Vamos a darte tiempo para responder. Hacemos una pausa. No se vayan. Este es el valor de la verdad de Juan Carlos Ferrando. Estamos de regreso en el valor de la verdad, donde Juan Carlos Ferrando está intentando esa noche llevarse los 50,000 soles. ¡Qué entusiasmo! ¿Cómo se nota que todos se han identificado con la última pregunta? Nos habíamos quedado en la pregunta 12. Juan Carlos, la pregunta 12 dice lo siguiente. ¿Fumas marihuana? Sí. La respuesta es... verdad. Qué suave, tuve ese aplauso. Bueno, yo espero que tengas una buena justificación. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo. Quiero decirle al público, ustedes abren los periódicos todos los días. Borracho mata, borracho se estrella, borracho viola. ¿Cuándo han leído fumón, viola, fumón? Nada, y el alcohol. Y dicen que la marihuana... Dicen que la marihuana es un trampolín para otras drogas. Entonces, que no hay alcohol, porque qué coquero no anda con alcohol, dime. Obvio. Y por último, el señor Beto Ortiz hace dos meses, creo, estuvo a un reconocido psiquiatra, creo que era, el señor Gali, catedrático de una universidad, y le dedicó el catedrático un bloque entero a defender y a desatanizar a la marihuana. Entonces, yo no sé por qué tienen todo eso. Que, sí, pero no soy un fumón.
Fumón, fumo para ir a un cine, fumo para comer un chifa, para hacer un guión. Claro que a veces el guión tienes que poner, bajar los pies a la tierra porque no tienes, no tienes este... Bueno, Alfredo creo que quiere ponerle paños fríos a esta, sí, a esta apología de la hierba. Esplendor en la hierba, se puede saber. De llamar esta... Pero lo que Juan Carlos está obviando, y no sé por qué, es que hace ya algún tiempito le hicieron un chequeo a la vista y tiene la córnea inflamada. Y eso va... Tiene sí, la córnea no. inflamada. No, pero espérate. No, así no es. Pero va... Pero lo que va, quiere llegar Alfredo es que... Que tiene un posible principio de glaucoma. Acá todo el mundo tiene la córnea falta, bien inflamada. Por la falta de irrigación a los ojos, el mismo médico le dijo, fúmate tu tronchito. No te creo. Eso pero sí que pero no te yo creo. No te lo puedo recetar. Polígrafo para Alfredo inmediatamente. No puedo, te creo. No, a mí se me lo han dicho. Un momentito, les puedo dar hasta nombres. El doctor Pollack en Gainesville, que operó a mi madre de glaucoma, le dijo, ¿te dijo que fumes marihuana? A mi papá le dijo, le voy a extender una receta para que pueda fumar marihuana porque eso dilata la pupila y arregla la presión del ojo. Mi papá le dijo, ¿qué? Le dio infarto a mi papá. O sea, se ha creído que mi mujer es una marihuana ni amarrado. Por eso pero es, de repente tenía razón. Toño, ¿tú alguna vez has tomado algo para dilatar el ojo? Ya no es necesario. No me pena. Prefiero no contestar, paso a la otra pregunta. Toca el botón. Bueno, si sea para dilatar o para contraer, la cosa es que tú fumas marihuana y lo has confesado esta noche. Ahora, es una decisión de adultos, no la recomiendes, no la promuevas. Simplemente, no. Si tú te la quieres fumar, fúmetela, pues. Así es. Y ya está. Así es. Mientras no te pongas a venderla, no hay problema. Ahora tu sobrina, que se llama Blanca, mira qué apropiado. Blanca. Y a pelo rojo. Espero que tú tengas una opinión muy severa sobre lo que tu tío acaba de decir. No, yo no tengo nada que recriminarle a mi tío, porque como te dije, yo siempre a mi tío lo quiero, lo adoro y... Haga lo que haga, siempre será mi tío y yo no tengo, o sea, yo no soy quien para decirle si lo hace o no lo hace. ¿Y tú también yo simplemente vas al cine lo quiero. Y al chifa con él? ¿Perdón? No. Eso no. Porque eso podría dar una explicación también médica. Tanto Alfredo como Blanca y Juan Carlos están muy bien papeados y como todo el mundo sabe, la marihuana produce un efecto secundario conocido popularmente como el bajadón. Así es. Te voy a decir que yo he tenido amigos con enfermedades terminales que me han recurrido para que sus padres darles un troncho o algo para provocarles el hambre. Hay que explicar que la bajada significa eso, significa el hambre. El hambre que te da. Canina que te da después de fumarte un troncho. Quizás esa es la razón por la que tú tienes tanta hambre. No, de chico era igual y no fumaba. Te digo una cosa, es pacífica, amor y paz. Mentira, que uno alucina, que con mentira, es eso. El LSD sí, y esas cosas sí, pero la marihuana no. No. Ahora, sí es verdad que la marihuana te puede poner en un estado demasiado relajado, próximo a la holgazanería, ¿no es cierto? Como los cuellos. ¿Cómo la? La lechugona. Fumas con pijama. Con pijama. Ya nos están dando una clase maestra aquí. La lechugona, el bajadón. El bajadón. Qué cultural es este programa. Sí. Oye, Beto, tú un bloque entero escuchaste al doctor y no de Juan Carlos Ferrando, un simple mortal. Es un catedrático de la universidad y toda la parte científica que un dio. Un catedrático que ha estudiado en las mejores facultades y que ha fumado más marihuana que tú. Así es. Y es mucho más peso el doctor Gali, por favor. Sí, está bien. Yo estaba en mi cuarto a las 8 de la mañana y aplaudía. ¡Eh! En todo caso, para el trabajo creativo que tú haces, está muy bien. Pero un cirujano, un neurocirujano, por ejemplo, no sería bueno que se fume un troncho antes de operar. Ningún estimulante, si vamos a eso, ni alcohol ni nada. Pues, ojo que la marihuana no es estimulante, ¿no? Es al contrario. Relajante, ¿no? Es depresor. Sí, yo creo que sí es un daño. Claro, aflojas cuando fumas marihuana. Todo lo da para que... Te duerme. ¿No? Toño. Te duerme. Bueno, no, yo he tenido... ¿A ti te duerme? No, yo he tenido oportunidades de ir a unas reuniones con Juan Carlos. Ya. Y la clásica horneada. Porque te ¿y el sienta, color que tiene? Porque te sienta, o sea, ¿tú yo te has pasado de horno, creo. Yo sí. Se,
le hice la horneada porque yo en realidad yo no fumo, pero sí la demás fuma, yo no critico, pero me he sentado ahí con todos y no fuma por acá a tirar humo acá. Oye, pero horneada vamos a pedir un poco de... Yo creo que la conversación amerita un poco de efectos especiales. Un poco de... No, oye, pero yo tampoco es horneada porque tú te fumas... Eso también quiero desmitificar el hecho de que te fumas dos pitadas y tienes dos horas de vacilón. Depende, no es que depende, que estar... depende. Un pero ratito. Todo exceso es malo. No, pero depende del efecto. Hay gente que le cae muy bien, hay gente a la que no le hace absolutamente nada. Así es. Y hay gente que se pone a vomitar como perro, y hay gente que se duerme. Yo sí me duermo, ¿te acuerdas? Y hay gente que dilata. Yo me duermo. Me dilato y me duermo. Ok, bueno, basta. Firmes. Es curioso que tu papá, según nos has contado, fomentaba tu arte de drag queen sin saber que era un drag queen y que tú ibas a florecer como un tulipán. Una hortensia. O una hortensia. O un crisantemo. Él lo entendía como arte, pero no se imaginaba que tú te ibas a ganar los frejoles como drag queen. No. ¿Qué es lo que haces ahora? Ese es tu trabajo. Sí, sí, sí. Pregunta 13. ¿Revelaste que eras drag queen luego de la muerte de tu padre? Sí. La respuesta es... verdad. ¿Cuántos años tenías cuando tu padre falleció? No sé. Hace 12 años. 48 puede ser. Mi papá muerto en el 99, sí, 48. 48. ¿No era esperar demasiado, Juan Carlos? Pero es que hacía lo mismo, lo que pasa es que no lo había hecho oficial. Tenía pareja 20 años antes con mi papá, pero tampoco era oficial. Porque yo respeté, como te vuelvo a repetir, a mi papá, respeté a mis tías. Por más ya, que... pero a ver, vamos a discutir qué significa respetar. Respetar es simplemente no hacerlo oficial como ellos. Mi papá me adoró, me quiso, mientras no fue oficial, irme a vivir con un hombre, me fui a vivir con un hombre y ahí reventó el chupo. Pero mientras no era oficial, no me iba de mi casa a vivir con él, no pasaba nada. ¿Pero cuántos años tenías cuando te fuiste a vivir con Alfredo y eras bien grande? Por eso pues, pero igualito. Mientras yo he tenido otras parejas antes que Alfredo, obviamente, y mientras no era oficial irme a vivir con él, no sé si yo estaba en mi casa, me iba de 3-4 días de viaje con él, regresaba, no pasaba nada. El día que yo me fui de mi casa, cuando ya eso se hizo oficial... Es interesante el concepto de lo oficial y lo no oficial, porque ¿qué quiere decir? En nuestra sociedad la conoces muy que, bien. Como por eso, que Dios perdona el pecado, perdona el pero escándalo. No el escándalo. Ahí está. Entonces, que tengas tus escapadas no importa, pero que no tengas marido. Ah, exacto. ¿No? Tú lo estás diciendo, no necesito contestarlo, es eso. Entonces, tu papá sabía y se hacía el loco. Yo creo tus eso. Tus tías se hacían las claro, locas también. Claro que sí. Pero ya, claro, si vas a llegar oficialmente con ya alguien al lado, y ahí sí todo el mundo empieza a carraspear. Así es. Y entonces tu papá prefirió hacerse la vista gorda. Como que no veía, hasta no escuchaba. Hasta que fui al café teatro, salí de vestido de mujer y él me llevó a la peña después. Entonces, obviamente me estaba apoyando y esa era su forma de reconocerlo. Bueno, pero que te transvistas para un espectáculo no necesariamente implica que seas gay, porque... Pero en tantos años que no me conozca una enamorada, pues tampoco. Ah, o sea, bueno, claro. Celibato no iba a profesar. Si no, todo el elenco del especial del humor, imagínate, todos salen de mujeres. Todos. Yo estoy imaginándome cómo voy a salir, a quién van a poner cuando haga la parodia de este programa. Ah, verdad, Casareto, obvio. Ya lo ha hecho. ¿Ah, sí? Sí, ya lo ha hecho, porque en una época Carlos Álvarez me hacían la parodia de que yo estaba enamorado de Gianmarco por llevarlo a Trampolín, y para acá rato pasaba el gordo Casareto y tal Gianmarco y invitándome a mí. Bueno, de Susan estuvo sensacional el Casareto. De Susan Lechón. ¿No? Ay, simpaticísimo, cómo me río. Bueno. Es muy bueno el gordo. Es muy bueno, yo lo adoro. Y aparte como persona es... Gordo, un beso. Tu papá era un poco
¿Homofóbico? ¿Cómo te puedo contestar eso? Oficialmente no, o sea... Oficialmente. No, pues. Pero, por ejemplo, te digo que varias veces en la mesa escuché esta expresión, prefiero una hija puta que un hijo maricón. Bueno, entonces, y así eso no es ser homofóbico, ¿qué cosa es? Sí, debe haber sido, sí, 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 sí. Sí, a ver, sí, vamos a hacerle la misma pregunta a Alfredo, que estoy seguro que tiene una opinión más clara. ¿Oficialmente? Extraoficialmente. Yo calculo que sí era bien homofóbico al principio. Después... fue cediendo, por ver la felicidad de su hijo. Claro, pero a ti te poco menos que te persiguió. A... sí, claro, seguro, seguro. Me hizo pero la vida jugó imposible. A dos cachetes, porque al comienzo te odió, pero después ha sido los últimos 7 años su mejor amigo. ¿Quién le editaba las carnecitas? Eras tú. Porque no no quería editar conmigo, quería editar con él. Porque no te aguantaba a ti. No lo aguantaba él editando. Claro. Era el único que se reía con todos sus chistes. él ya lo conocía. No, tú sabes, cuando se edita hay una continuidad. Él sí. No, corta acá. Bueno, acá, digo, papá, pero acá estás con la mano allá y allá estás... No, él le hacía caso. Él cortaba, sí, él cortaba y les hacía sus carnecitas. Él hacía las carnecitas con mi papá. Bueno, la gente joven, no sé si recuerda, las carnecitas eran los mejores momentos de trampolín, ¿no? Los greatest hits. Pero sin comerciales. Sin comerciales. Nada más que las carnecitas. Claro, claro. Me preguntan, sí, me preguntan por el audífono, claro, no una voz en mi cerebro. Es verdad que tú... tomaste una joya de tu padre para poderte ir a vivir con Alfredo. No, en la figura no fue así. A ver, ¿cómo fue? Las joyas se perdieron, pero después aparecieron. Fue una jugada que sucedió no sé de quién, ni quiero apuntar el dedo a nadie. ¿No fuiste tú? No, pero yo como... mi papá me dio una plata, me la mandó a Costa Rica, a la casa de mi tío Santiago, y de ahí a Nueva York, donde Ana María Sagasti, que era la jefa de Cámara Mart, que también creo que trabaja con ustedes, a comprarme todo mi equipo de postproducción. Uh-huh. Entonces me dio esa plata. Yo no compré el equipo que me dijeron, compré un equipo más barato, algunas cosas de segunda mano, y guardé unos dólares para mandarle a Alfredo el pasaje para que se vaya conmigo a Costa Rica, cosa que ya pues fue el escándalo que él me estaba llevando marihuana. Imagínate, Costa Rica va a llevar marihuana, ¿no? ¿Que no hay marihuana allá? Bueno, es mejor. ¿Por eso? Es mejor la de allá. Y fue el escándalo terrible. Entonces, Pero, a ver, ¿cuál era el motivo del escándalo? Que claramente se iba a vivir contigo. No, porque yo, la forma de separarme con él, porque yo ya estaba viviendo con él en Lima, era para que yo me fuera a Costa Rica y me separara de Alfredo. Ellos pensaron que separándome me iban a... Ah, claro. La idea del viaje era que no lo vieras más. Más. Era una telenovela mexicana. Bueno, no sé cómo llamarlo. O para que el Perú no me vea más con él, porque ya es un personaje público y todo. O probando, pues, a ver si lo lograba o la mariconada se iba del extranjero, ¿no? ¿O se quedaba allá? Me imagino. Y aparte de que eran excusas mi papá para viajar y ir a verme. Él andaba con... primera comunión de Paola... todos a Guatemala. Este matrimonio de Carlita, todos a Guatemala. O a Colombia, íbamos mucho a Cali. No me vas a acordar de Guatemala, donde vivía la tía Julia, ¿verdad? Sí. Cuando hicimos la vida secreta de Augusto Ferrando, enviamos un equipo a Guatemala. Y en Guatemala asaltaron al camarógrafo y nos robaron la cámara y nos hicieron pagar como $30,000 en este canal. Porque eso fue lo único que conseguimos. La primicia fue que nos robaron la cámara en Guatemala y regresaron bien tristes. Bueno, ¿no sabía eso? Sí, eso fue lo que pasó. Me acabo de acordar. Oye, y cuando te fuiste entonces... ¿tu papá se molestó tanto que amenazó con desheredarte? No solo eso, llamó a mi tío Santiago para que no lo dejen entrar a Alfredo a Costa Rica. Fue terrible. Porque ¿y por qué? A ver, ¿y que tu tío Santiago podía impedirle entrar a una persona al país? Mi tío Santiago tenía la misma popularidad que mi papá en Costa Rica, era la misma historia. Tenía un programa por 30 años, Las Estrellas se Reúnen, y traía a Celia Cruz, Rafael, a todos los de la época, y tenía mucho poder. Entonces, y él fue el primero en tocarme la puerta para quitarme el equipo que había comprado, que había traído de Nueva York. Pero esto era una persecución, una cacería de brujas. Terrible, terrible. Y al grado que me estaba llevando mi bolsa de mazamorra morada, y como abres tú y dices, polvo blanco, desarmaron, trajeron un químico para que... ¿De verdad? Un laberinto. Sí, pura mazamorra morada. Que pusieron reactivo en la mazamorra. Sí, claro, sí. Pero es reactivo, si el olor que tiene, pues dijo la La mazamorra, pero es un olor desconocido para Costa Rica. Claro, yo no lo conozco.
Bueno, la cosa es que no conocen a Mazamorra. Me hicieron la guerra terrible. Mi tío Santiago habló con todos los canales de televisión para que no me dieran trabajo, para obligarme a regresar. Pero gracias a Dios encontré... Ahí fue donde me estuve siendo evangélico. Estuve 6 años con Jimmy Swagger, trabajando haciendo 2 programas. El Club Cristiano... ¿Evangélico? Sí, ellos nos bautizaron. Pero allá. Por chamba. Aleluya. No, pero sí. Pero también en ese momento me ayudaron mucho, Beto. Y no te rías mucho de los evangélicos. Porque... No me río de los evangélicos, me río de la posibilidad de que ustedes sean evangélicos. Pero, Beto, el sistema no es lo mismo. El sistema comunitario que tiene la iglesia evangélica, por ejemplo, nosotros, al hacerme mi tío ese corralito, no teníamos ni qué comer. No tenía una entrada porque no me daban trabajo las productoras. O sea que estaban figuritas. Nada más que estaba a cargo de la iglesia y todos los hermanos me traían la canasta dominical con víveres, con todas esas cosas. Y así pudimos vivir hasta que el pastor me dio el programa Club Cristiano Costa Resistencia para qué hacer... increíble. Oye, tú mira, la biografía de la mujer boba es Chancay de Medio al lado de tu vida. Impresionante. Terrible. Y pude vivir. Claro, yo he ido a charlas de Rosacruces, a Hare Krishna, budismo, he estado hasta con los santeros en Puerto Rico buscando la verdad. Estuve 6 años con los evangélicos y les agradezco enormemente, pero no encontré la verdad. La verdad la encuentras aquí, en El Valor de la Verdad. Así es. Bien, estamos ahora en la pregunta 14. Juan Carlos, ¿se suicidó tu hermano Rubén? Sí. La respuesta es... verdad. Leo mucho los diarios y las revistas y no recuerdo haber escuchado esto nunca. Porque esa es una cosa muy familiar. A mí me cuesta mucho hablar, no quiero llorar, yo sé que me ven llorar a cada rato, pero en mi familia lo puede decir. Tú, más amigo de Rubén, no puedes ser, Toñito, que el negro se dio al abandono, no quiso comer más. Y no solo por su gangrena, sino con problemas con su hija, con su mujer. Él vivió enamorado, su mujer se volvió a casar, él siguió solo acá. Yo lo jalé a mi casa, vivió conmigo y al final ya no quiso. ¿Sabes qué? Y lo voy a... Primera vez que voy a mi parecer, ojo, voy a confesarlo, de que yo creo que él murió enamorado de su mujer hasta el tuétano. No quiero decir más razones, pero el hecho de estar solito sin su hija y sin su mujer lo mandó al abandono. Al abandono y... Pero entonces lo que nos estás diciendo es que Rubén más bien se dejó morir, que es algo que... Pero conscientemente dejarse morir es un suicidio. Claro, que muchos enfermos simplemente deciden que ya no quieren seguir. Y esto puede ser un equivalente al suicidio, porque simplemente te rindes. Y le decía, negrito, te llevo a la casa y te dejo fumar. No quería. No, se dejó, le pusimos sonda y después de la sonda... Ya lo alimentamos, ya no comía, ni más que la sonda lo mantenía. Y hay un portal que el diario El Trome lo consideró el mejor de ese, de 10 años. Bueno, para ellos fue el mejor, para mí es terrible. Impactante que se le vio a mi hermano desnutrido, flaco y con la mano levantada, papito, recógeme. Es muy fuerte. Alfredo, ¿querías decir algo? Sí, Rubén sí se dejó morir. Comía todos los días, se compraba a escondidas la empleada. Le compraba una lata de duraznos al jugo y no solamente se comía los duraznos, se tomaba el almíbar, siendo diabético y ya estando ya con una gangrena, y se compraba también un frasco de mermelada de fresa y se lo comía todo a cucharadas. ¿Le escondíamos? ¿Eso es o no es suicidarse? Sí, claro, sin duda. Toño, tú eres amigo, perdóname, tú eres amigo de Rubén también. Sí, y yo lo iba a ver, pero no era Rubén, sino era un niño ya. Se echaba en mi pecho y lloraba. No hablaba, sino lloraba, lloraba y lloraba.
Y a la par también yo lloraba con él, lo quería levantar la moral y todo, pero no podía, era un niño grande. No era entonces la enfermedad lloraba, física. Lloraba y lloraba y lloraba. No, no, no era la diabetes, sino no, era la depresión. Era la depresión, era la persona, una persona que no era el Rubén que yo conocí, que nos divertíamos, que salíamos a pasear, que nos movíamos en el teatro, nos juntamos en los días libres para salir a divertirnos, no. Yo encontré un niño que lo ibas a visitar completamente delgado y solamente lo encontrabas llorando. Era un niño. Y lloraba nada más. Le decía, ¿qué te pasa, Rubén? Habla con ver. No, no hablaba, simplemente lloraba y te abrazaba. Te abrazaba fuerte, fuerte y lloraba. Se compraba 5 latas de durazno. Yo le escondía 3 y las otras 2 igualitos se las comía. Y hasta hacía broma de eso, porque el doctor me ha dicho que puedo comer durazno. Qué gracioso, pero no. Durazno naturales, no. Y con claro. Toda la lata, ¿no? Negrito lindo. Y para un diabético eso es tomar veneno. Sí. Por eso solamente yo, comía dulces. Por eso yo digo, ahora, oficialmente no se suicidó, pero yo sé, tú sabes y todos sabemos que si eso no es un suicidio que... Sí, se claro, abandonó. Es un suicidio lento, ¿no? Sí, es un suicidio progresivo. Él se abandonó. Porque no comer... Estando hospitalizado ya no dejaba que le pusieran antibióticos. Le escupía la sí, no quería. La comida a las enfermeras, o sea, ¿ya qué más? Y también llorar tanto te deprime, ¿no? Te baja todas las defensas. Y la depresión todo. Mata. ¿Tú crees, Blanca, que lo que deterioró más la salud de Rubén fue este abandono de la gente que él quería a su lado? Sí, yo pienso que sí, porque obviamente pues tú como padre quisieras, cuando estás mal, tener a tu hija al lado. Por lo menos a veces no tanto la mujer, sino tu hija, ¿no? ¿Qué pasó con la hija y la mujer? La convencí que viniera al Perú a ver a su padre. Sí. ¿Dónde estaba? Ella vive en Boston y nació allá y se quedó allá. Vino, ese día no vio a su papá, cogió una conexión y se fue al Cusco con una amiga griega. Y Alfredo le dice, oye, pero tu papá... Ay, me hubiese dicho. Entonces, ¿pero para qué has venido al Perú? Se fue a Machu Picchu y a Linda. Y claro, después sacó un montón de razones. Que yo 10 años que he vivido con Rubén bajo mi techo, solito. No he tenido nunca ni a nadie, solamente yo y el cariño de sus sobrinas y de su hermano Chicho. ¿Y la hija nunca lo visitó? No. Vino dos veces. Vino al Perú y se fue al Cusco y nunca lo visitó. Que Alfredo te lo diga, si Alfredo la cuadró. Qué horror. Si en caso habrá ido 2 horas. Un solo día después de haberla cuadrado. Y ustedes tuvieron que cuidar de él, curar sus heridas. Yo aprendí a curar su gangrena. Yo le limpiaba la gangrena diaria porque lo quería mucho. Tenía la pierna gangrenada, ¿no? Tenía el pie. El pie primero, ya cuando se le complicó con la pierna, fue que él ya no quería. Ya no quería, una vez que se sintió solo, abandonado por las seres que más deberían estar con él. Y ahí fue donde le vino la amputación y ya no quiso vivir más. Pero Alfredo también subió de enfermero con Rubén, enfermero con mi papá. Alfredo le cambiaba las bolsas. Vio cuando yo no podía, Alfredo lo hacía. Dijo, tú también te has bancado, como dicen los argentinos, bastantes cosas de la familia Ferrando. Oye, ¿te tocó un ángel, ¿eh? Sí. Y ahora me... Qué bárbaro, me ¿no? De verdad, o sea, por la mitad de eso cualquiera sale corriendo. No. Y ver la piel... Nosotros nos enteramos que Rubén estuvo mal por 2 carajadas que le dio porque no se quería quitar el zapato. No sabíamos. El día que estrené Mari.co, aferrándose, porque eran las iniciales de mi papá, le puse... ¿Aferrándose? Porque mi papá es A. Augusto sí, Ferrando claro. Quiriquiño. A. Ferrando, son sus iniciales. Aferrándose. C. Entonces, y jugaba con este título muy bonito, y de los recuerdos de la peña, y hacía sketches con los originales de la peña. Claro, adaptados, porque mi papá hablaba de Odría y tenía que pasarlo a Alain, ¿no? Los chistes políticos. Y... Ay, ya se me fue el libro. Que le encontramos la gangrena. Y el día de la inauguración, que hice la conferencia de prensa, no llegamos a hacer el primer día. La conferencia de prensa que hicimos el show para que lo vieran en el teatro, yo lo descubrí en un teatrín mío, él cojeaba y cojeaba y dice, ¡sácate el zapato! ¡No! ¡Sácate el zapato! Hijo, al final con 2 carajos se sacó el zapato Beto y le veíamos de un lado al otro. En las Olas Boulevard, en Fort Lauderdale, salíamos de la playa. ¿De un lado al otro? ¿Tenía un hueco en el pie? Sí. El hueco, la gangrena era un hueco. De aquí, mira, para explicarte, salíamos de la playa en las Olas Boulevard y se le encrasó una conchita. Y desgraciadamente esas conchitas
a un diabético una ampolla. A mi tía Bárbara Codina le amputaron las dos piernas por una ampolla porque el agua caliente no la sintió, la ampolla se infectó y se fue toda. Y Rubén fue por esa conchita y ese fue el resultado. Cuando le sacamos el zapato, veías de un lado al otro el hueco de ya de lo que había crecido la gangrena. Sí, terrible. Sí, es una terrible. Terrible. Y de hecho, ustedes han tenido que sufrir este tema atroz de la diabetes en varios de los miembros de la familia. Rubén no estaba asegurado, Beto. Rubén no estaba asegurado. Eran ¿por qué? 600, porque no, nunca se aseguró. En una sola curación eran 600 soles diarios en ampollas para contrarrestar los antibióticos de la gangrena. No sé si podré, sí puedo decirlo ya, al diablo lo digo. Yo lloraba, no tenía, vendí mis dos carros y en un momento que me quedé hasta acá y ya no podía, mi Ford Explorer y el Nissan tuve que venderlo y hay un momento que ya no había más. Entonces, no asegurado, apareció un ángel en la vida de los Fernando, un ángel que era mi amigo, amigo tuyo y amigo de todos, que con la única condición que aceptó que yo ayudarme, fue con que no lo haga público porque él es público. Entonces, le dije a Ernesto Pimentel. Entonces le dije a Ernesto, no lo hago público, pero Rubén Moribundo en un reportaje le dio gracias a Ernesto y ya se hizo público. Pero si no hubiese sido por Ernesto, no hubiese sabido qué hubiese hecho. No sé. Hubiese tenido que vender el único techo que me quedaba porque ya no tenía nada. Y esa es la razón por la que Alfredo nos dijo que sí le guardaba rencor a Julia por no haber ayudado en estas épocas terribles. Así es. Teniendo como tuvo una fortuna. Y que era parte de ellas la fortuna, ¿no? De los hijos. A Rubén ha estado hospitalizado en Bravo Chico. No teníamos plata de esto. De Bravo Chico lo pasamos al Obrero, creo que fue el Obrero. Y así ha tenido que ir dando esos hasta que llegó al seguro, ya pagando cosas y lo que sea. Pero fue terrible, Beto. ¿Qué hubiera dicho tu padre si se hubiera enterado de eso? Bueno, hay muchas situaciones de la vida actual ahorita que le doy gracias a la vida de que no estuvo. ¿Y tú crees y no, que quiero, tú... no quiero adelantarme porque de repente hay una pregunta sobre ese okay, sentido. Ok, pero ¿tú no crees que las personas que ya se fueron nos ven? ¿Sabes qué? Yo tengo una idea muy, muy, muy sui generis de lo que yo pienso que no. ¿Y sabes por qué pienso eso? Porque quieres creer que no. ¿Sabes por qué, Beto? Porque soy consciente que cuando te da arteriosclerosis, ese disco duro que tenemos donde almacenamos, al no ser irrigado por sangre, se te bloquea y se te borra. Si existiera esa alma, esa energía, ese espíritu que del tanto nos aferramos, lo recordaríamos de alguna forma. No somos una máquina que no irriga, cero, se acabó. El Alzheimer, la aterosclerosis o todo como lo quieran llamar. O sea, no hay un disco duro, no hay un programa que te recupere una neurona. No hay un backup. Es simplemente, no irriga, cero, se acabó. Entonces, basado, desgraciadamente, soy muy parco, muy, muy estricto. Y yo pienso que todas esas cosas adyacentes en las que nos aferramos es nada más para justificar respuestas que no podemos dar. Pero hay que ser conscientes. ¿Crees en Dios? Estoy confundido. Tengo que decir eso, si no me quema. Pero tú crees que... ¿Sabes cuándo me volví agnóstico? ¿Sí o no? No. ¿Sabes por qué no creo? Pero es que quiero explicar porque si no mañana me queman en la plaza. ¿Por qué te van a quemar? Has dicho peores cosas ya. Beto, si existe un Dios como lo pintan, sea católico, sea Buda, sea musulmán, sea el que sea, lo pintan tan perfecto. Y yo me volví agnóstico cuando le llevé payasos una vez a neoplásticas a los niños. No podía comprender, ni puedo comprender. Y el día que alguien me da a mí la respuesta, ¿por qué un niño de 3 años, un angelito, que no tiene ningún pecado, tiene esas torturas de 2 años de quimioterapia, peladitos? No, Beto. Y Dios, si existe, como lo pintan, teniendo la vara para arreglar eso, no lo arregla. Un día un cura me dice, son pruebas que manda Dios. Dije, ¿qué Dios tan sádico es el tuyo? Que usa un niño para que el padre sepa que ha pecado. ¿No te parece? O sea, no, como lo pintan, no puede haber. Y si tiene la varita para cambiar todo, ¿por qué permite pedófilos? ¿Por qué permite tanta desigualdad? En la naturaleza es completamente desigual. No, yo no sé. Mejor me callo. Pero verdad, Beto, ese es mi punto de vista. Pues, que no puedo decir no creo en Dios, pero tengo que decir por qué no creo en Dios. Si alguien de ustedes me da la respuesta, y yo la he buscado constantemente, te he dicho que es hasta en los santeros. Bueno, es una búsqueda
incesante de todos los que estamos en la tierra. De todos, desde que el hombre fue hombre, creyó en una piedra, en algo, pero seguía creyendo, necesitó creer en algo. Nos hemos ido a temas muy metafísicos y vamos a tener que regresar violentamente a los temas físicos. Te falta una pregunta para completar el segundo nivel. Perdón, te falta una pregunta para completar el tercer nivel. Y es una pregunta sumamente mundana, casi carnal. No, casi no, muy carnal. Pregunta 15. Juan Carlos, ¿participaste en una orgía de más de 50 personas? Sí. La respuesta es... verdad. Por favor, déjame explicar porque si no... No, antes mi prima María Teresa me va a colgar. Antes de que expliques nada, quiero decir que los aplausos son como una mezcla de, no sé, de aplaudo, escándalo, no. Envidia. ¿Y cómo pudo? Nada. ¿Y cómo pudo? ¿Cómo pudo contar, no? Porque sí. En esas circunstancias, ¿estaba la luz prendida? Ya, ahí hubiese querido yo que saliera falsa. No, te voy a contar una cosa. Lo que pasa es que... Primero, ¿cuántos años tenías? 20 y algo. 21, ¿cuántos kilos 22? Pesabas? Pero es que quiero explicarte la época. Pero responde. ¡Qué locura! No, era la época de la antigua Roma, supongo. Porque no, 50... la época de los 70s en Estados Unidos se declaró las saunas, y las saunas en el Miami-Dade Sauna, que queda en Coral Gables, en la... ¿cómo se llama? En Coral Way. Hay un Miami Club. Y tenía una zona, era aparte que era una época entera que todos los saunas en Nueva York, el Continental Bath, eran famosísimos, hasta que llegó el VIH y todo paró. Se acabó la diversión. Se acabó la Francia. Pero yo fui de curioso. Me metí y de repente era como un C de este tamaño con una redondela y sí, había luz debajo, o sea que una luz indirecta abajo nada más para ver la plataforma, y habían 50 personas una sobre otra. ¿Tú crees que me pude meter ahí? Estaba en una esquina así. ¡Sí, señora! ¿Pero era un sauna? Ay, no, no podía. No, pues para mí, para mí el sexo es dos personas y punto. O sea, o tu pareja o quien sea, pero dos. Pero no, pues, un desorden. Habían 50, 60, era una ola de manos. Ya, pero no te hagas el loco que la pregunta decía si habías participado, ¿no? Bueno, estaba pegado ahí, pero no... Participaste es el verbo que hemos usado. Así que no estabas aplaudiendo. Lo intenté, pero no pude. No pudiste. No pude. Seré, pues, En el fondo eres un cucufato. Puede ser, sí. ¿Por qué no? Pero no pude. Bueno. No regresé más tampoco. Toño quiere decir algo. Que me he dado cuenta que no es muy amigo mío. No me invitó. No te invitó. Tal vez no habías nacido. No, ya había nacido. Bueno, has llegado a la pregunta 15, has respondido con la verdad y te has ganado 10.000 soles. ¡Bravo! Es el momento de preguntar qué quieres hacer. ¿Quieres irte con los 10.000 soles ganados? Que no está nada mal. ¿O quieres responderme tres preguntas más e intentar llevarte 15.000? ¿Qué dice el público? ¡Sí! Pero si pierdo, ustedes hacen una chancha. A ver, Toño. Dime. ¿Cuál es tu consejo? 10.000 no está nada mal. No, no está mal. Tres preguntas más no parece muy difícil, pero a veces hay preguntas peligrosas. Claro. La disyuntiva es clara, 10.000, 15.000 o nada. Yo creo que debe seguir, está diciendo la verdad.
Y estamos aprendiendo. Y más, te mueres de la curiosidad, ¿no? Sí. Esa es... Es mi morbo. Ese es el encanto de este programa, pues, ¿no? Da curiosidad, todo el mundo te anima a seguir y tú no sabes si estás dando un paso al precipicio. Pero esa es parte del juego. Si no, sí. Si, quien no llora no mame, quien no afana es un gil, dice el tango. Entonces, adelante, vamos. Quien no llora no mame, quien no afana es un gil. Siglo XX, Cambalache, es un tango buenísimo. Que el mundo fue y será una porquería. A ver, Blanca. Yo lloro, pero ya, bueno. ¿Qué quieres aconsejarle a tu tío? Bueno, yo lo apoyo. Eso ya que lo decida él. Si él quiere, sigue, y si no, pero se no seas retira, tan viva, pero no, aconsejale algo. Aconsejale algo. ¿Tu opinión? Bueno, mi opinión, que siga. Ya lo que ha llegado y todo lo que está diciendo, que siga nomás. Ok. Alfredo, aquí está en juego la economía doméstica. Yo, la verdad, confío mucho en él. Estoy seguro que todo lo que ha dicho es verdad. Y si por ahí sale algo que no es o que él no sintió en el momento, que así sea. Ok. Tú tienes la última palabra, Juan Carlos. ¿Te llevas los 10.000 o los arriesgas? Vamos hasta el final. ¿Los apuestas? Sí. Sí. ¿Sigues? Sí, sí. Muy bien. Voy a formular la pregunta número 16, que es la primera pregunta del cuarto nivel. Y te dejaré un tiempo para reflexionar porque tenemos que hacer una pausa. Pregunta 16. ¿Adoptarías un niño? Vamos a una pausa y ya regresamos. Esto es El Valor de la Verdad, de Juan Carlos Ferrando. Juan Carlos Ferrando está batallando para tratar de llevarse los 50.000 soles. Nos habíamos quedado en la pregunta número 16, que dice lo siguiente. Juan Carlos, ¿adoptarías un niño? Sí. La respuesta es... Verdad. ¿Puedo hacer un hincapié en esto? Bueno, ¿sí adoptaría tengo un niño? Una mala noticia, no puedes hacerlo en el Perú. No, y sé que no lo haría en el Perú. Todavía no estamos preparados en el Perú para hacerlo. Si lo haría, lo haría en el extranjero o en un país que yo considere que lo... ¿Tú te imaginas a mí, Alfredo, una pafa? Todos hemos sido niños, sabemos que el niño es el ser más villano. Sí. A ese niño lo van a joder, le van a dar todavía, pero uno no podría. Pero no, los niños no lo van a joder tanto como los adultos. No, más porque los agarra. En todas las series de televisión ya hay personajes gays, Queer as Folk, en montones. Modern Family. Hay dos personajes gays y no pasa nada. Aquí yo he presentado proyectos para miniseries, para cortometrajes o cosas de una historia que en televisión, no, ellos quieren la mariconada burda, chistosa, claro, pero no quieren unos personajes tan carnales y de reales, cotidianos, reales como lo pinto. No bueno, quieren. Pero en todo caso vas a tener que apurarte, ¿no? Porque tampoco te queda tan digamos, 40 años más de vida. Bueno, es que la pregunta ha sido, ¿quieres? Claro que quiero, ahora si puedes, otra cosa. Bueno, sí. Claro que quiero. Como no quisiera. ¿Y Alfredo quiere? No.
Porque él tiene razón. O sea, yo considero también que el niño, es el ser más cruel que existe sobre la Tierra. Y te voy a decir por qué. En mi colegio... Sí, es cierto. Okay. Porque en mi colegio, cuando éramos chiquillos, habían amigos que se peleaban y no faltaba el que le decía, sí, pero yo tengo mamá. Claro, claro. Son sinceros, pues. Tranquilo. La sinceridad es cruel. Sí, claro. Y el niño la hace más cruel. Cuando crecemos nos volvemos hipócritas y diplomáticos. Pacatos. Menos crueles. Claro. Sí, es cierto. Pacatos, dice Toño. ¿Tú cuándo has sido pacato? Nunca. Nunca. Bueno, la pregunta era, buen padre. ¿Tú adoptarías? ¿Tú tienes un hijo? Bueno, no. Estás preguntándole a él. Ahora que me acuerdo. Tienes un toñizontito. Por ahí. ¿Qué fue? ¿Es una noche de copas? Una noche loca. Pero no eres de risa, es cierto. Más bien fue la única noche que no fue loca. ¿Tú quieres que te cuente qué me dijo cuando yo le pregunté, ¿tienes un hijo? ¿Quieres que te cuente lo que me contestó? Por supuesto. Estaba borracho, Juan Carlos. Y es cierto, el valor de la verdad. ¿En serio? Pero, yo no tomo. Pero estabas bien borracho, ¿eh? Yo no tomo, pero ya ves. No, deben de tomar. ¿Y dónde está tu hijo? En el extranjero, ¿no? En Colombia. Colombia. ¿Qué edad tiene? 16 años. ¿16 años? Caramba. Eso hace que tú tengas más de 20, ¿no? Y que no tomes. Y más de 30. Y más de 40. También de que no y más de 50. ¿Y más de 50? Caramba. Hace 16 años. Hace 16 años ha dejado de tomar. ¿54 años tienes, Toño? No, 52. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Oye, tampoco, yo tengo 61. Pero tú sí los aparentas. Te dije que no iba a cortar el pelo. Es lo que va. ¿Tú sabes por qué soy calvo? Tú te vas a morir de risa. ¿Por qué? Tú eres el culpable. Para que las pelucas te queden mejor. No, fue por tu culpa. ¿Cómo que por mi culpa? ¿Te acuerdas de esa famosa fiesta del Embassy? De que hiciste tu santo. Sí, claro, me acuerdo. Pues ahí fue, me afeité para hacerme la Virgen del Perpetuo Chore con todo esto. Sí, claro. Con y ya, no me, ya no, y me afeité toda la vida. De ahí para adelante soy calvo. ¿Pero nunca más te creció? Sí, me crece acá como corona, pero me quedaban mejor las pelucas, por eso ya me quedé así. Claro. O sea que eres calvo desde el 2001 para aquella fiesta inolvidable. Lindo fue. ¿No? Bien, fue genial. Sensacional. El Grill Embassy. Sí. Las mejores putas de Lima han estado ahí. Sí. Ay, Dios mío, santo. Sí, sí, sí. ¿No me invitaste? Claro. O sea que no han estado todas. ¡Faltabas tú! Bueno. Oye, mucho jajaja, pero yo estoy preocupado. ¿Va? Tú estás muy, muy embalado. Juan Carlos, ten cuidado. Ten cuidado, este juego puede tener explosivos ocultos. Yo sé, si el momento que estoy en la farándula y escribe mal de mí, tengo que aguantarlo porque estoy en el juego. Y si estoy aquí y si pierdo, pues es el juego. Es el juego. Sí, pero la idea es irse con algo de platita, ¿no? Tú has admitido responder tres preguntas. Te puedes retirar en el momento que quieras. O sea, no tienes que terminar el nivel. Si en un momento te da un ataque de pánico, agarras tu plata y te vas corriendo. Pero en el momento que ya... Y a su cara. Que ya te caíste en el precipicio y ya simplemente... O sea, mano, no me pongas nervioso porque estoy bien tranquilito. O sea, que... Yo prefiero que no estés tan tranquilito porque los tranquilitos son los que pierden. Los confiados, ¿verdad? Los confiados, los que dicen, sí, yo voy a decir la verdad, juá, de muelas. Pero ¿cuál es la gracia si ven entonces me retiro en los mil? O sea, ¿cuál es la gracia? La gracia, aparte de estar muy tranquilo, es el juego. Sí, es verdad. Y lo necesito, yo me recibo la plata y me opero inmediatamente. No. ¿De qué te vas a operar a estas alturas? ¿Por qué cada vez que yo me opero te tengo mi torre salta? ¿Qué te quieres operar? Tengo mil cosas. Tengo de quistes en el riñón, piedras en el riñón, tengo la problemas la córnea, en el ojo. Ay, tengo mil cosas. Entonces, y la vez pasada estuve mal y me mandaron por el CIS al OAIS a hacerme una radiografía. Tengo que esperarme 15 días para radiografía. Alguien no tiene plata abierto en ese país se muere. Yo recibo eso, y me lo invierto todo. Eso es verdad. Así es. Eso es verdad. Es verdura. Sí. Así es. Pero en todo caso, toma tus precauciones. No has usado todavía ningún comodín.
Y a mí me da cólera cuando los concursantes pierden y luego dicen, ah, pero tenía, podía cambiarme después. Ah, pero tenía el botón. Úsalo, pues. Pero ¿cómo sabes, en cuál pregunta lo vas a hacer? Yo le aviso. Ah, es bueno, le aviso. Como acá el público es nuestro cómplice, nadie va a contar nada, que hicimos trampa. En el Twitter, lo dicen desde acá, lo ponen en el Twitter, sí. Si lo hacemos. No, ya no se puede. Es alucinante. No es como antes, que se podía hacer trampa y nadie decía nada. Cuando murió Yossi, yo no podía hablar ni llamar por teléfono porque me puse a llorar y llamé a Coco Marusic, le digo, Coco, Yossi ha muerto, me largué a llorar, avisa. Puso en el tweet, en el Face, y a los 10, 20 segundos, se llenó. Claro. Es alucinante. Yo me imagino cómo habrá sido en el virreinato cuando se moría el rey en España, cada dos meses se enteraban. Claro. Tenían que pasar, dar toda la vuelta para allá, no había canal de Panamá. No había. Oye, qué gran concursante de este programa hubiera sido Yossi Tassi. Sí. Excelente. ¿No? Muy bueno. Hubiera sido excelente. Perfecto para este programa. Y todavía me acuerdo que en la página 70, en la página 70 de Maldita Ternura, en el guión 52, dice, y al entrar a escrúpulos, vi la silueta de nadador adolescente, Yossi Tassi. ¿Y sabes por qué no sé? Yo estaba porque enamorado. Yossi me jodía. Estaba enamorado, Yossi Tassi. Lindo. Y hasta antes de morirse, Yossi. Pero yo sí nos repetía eso, por eso me lo sé, pero así de paporreta. Porque siempre que me lo encontraba, lo batía con eso porque ya estaba canoso y ya era un tío interesante, ¿no? Pero sí, seguía sí. Guapo, guapo. Siempre seguía guapo, guapo. Claro que guapísimo. Sí. Guapo. Las canas de Santiago. Un aplauso para Yossi Tassi. ¡Bravo! ¡Bravo! En destello, qué lindo, te queremos mucho y te seguimos. Lo máximo. Tú sabes que yo tengo en mi sala el cuadro que me regaló su mamá y Karina, su hermana, con su trípode, no quiero seguir porque me ponía a llorar ahorita, y... Tiene su vaso de cerveza, su vaso de ron, se los cambio. ¿En serio? Sí, y bacán. Tiene ahí su cuadro con sus pinceles. Y yo sí no se ha ido, yo sí sigue conmigo. No se va, yo sí no se va, como no dicen en los estadios. Así es. Ni se irá, cuando se quiere no se va. Eso es cierto. ¿Ya ves que en algo crees, Juan Carlos Ferrando, que te haces el ateo y el que no cree en nadie? El agnóstico. ¿Ya ves? No me hago. ¿Ya ves? No me hago. No me hago. Bueno, ya te hice todas las advertencias del caso, no para que entres en pánico, sino para que tomes tus precauciones, nada más. Creo que viene machete, ¿eh? No, en esta no, esta es otra facilita. Este es un sí o no facilito. Pregunta 17. ¿Le cobraba tu padre a los políticos que se presentaban en trampolín? ¿Ha hecho el amago de apretar el botón? No. Pero tú no decides si él aprieta o no. Si quieres apretar, aprieta. Si no quieres, no aprieta. Pero él no tiene que decidir nada. No quiere. Dale. La respuesta es sí. La respuesta es... Verdad. Ojo, no a todos. Tenía, que te puedo mencionar aunque sea uno, porque ese es el valor de la verdad y hay que decir la verdad. Beatriz Merino se crió con mi prima, se crió conmigo desde niños. Era tu amiga. Hemos vivido en Londres, hemos vivido en Nueva York juntos. He vivido con Beatriz. ¿En serio? Sí, en Londres he vivido 2 años y en Nueva York 1 año con ella. Y mi amiga del alma era engreída de mi papá. Más bien me decía, tráete a Beatriz, tráete a Beatriz. Mi papá la adoraba y aparte sabíamos lo honesta que era y mi papá quería ayudarla. O sea, mi tío Delgado Aparicio, habían políticos, obviamente no les cobró, porque eran sus hermanos, y pero a la mayoría sí. En esa famosa visita de Vargas Llosa, yo me acuerdo que en la época del Fredemo, Vargas Llosa hacía todos los intentos para... acercarse al pueblo, para cholificarse. Y no había mejor manera que ir a trampolín a la fama y que Ferrando dijera que uno era el candidato ideal. Tú me hablas de Mario. Sí. Sí, es que mi papá creía en Mario. Lo único que le pidió, aunque en el diablo en campaña que hizo Álvaro, mi papá lo pone por los suelos y por las tristes y que le había cobrado y todo, pero a mí me consta de que mi papá, lo único que le pidió a Mario, si salía de presidente... que le di un avión para viajar en todo el mundo con Perú Negro y con todo un ballet nacional
y pasearlo por el mundo entero. Creía mucho en, en el folclore de nosotros. Tu papá era el precursor de Marca Perú. Quería un avión para llevar todo este ballet y llevarlo a todo, al Palacio de Bellas Artes de México, al Olimpia. ¿Y Mario se lo prometió? Al Carnegie Hall, sí. Sí, sí, sí. Dijo, si o, salía, sea que, o sea que su, el endosarle el apoyo con la popularidad gigantesca que tenía Augusto Ferrando fue, en ese caso, sin costo alguno. Bueno, eso es lo que yo le escuché a mi papá y te digo una cosa, en toda entonces, mi vida... Entonces, ponnos algunos ejemplos de quiénes sí tuvieron que pagar. ¿El chino Fujimori tuvo que pagar? Pero si al contrario, mi papá le dio... Lo del chino Fujimori fue alucinante, porque mi papá al contrario, si mi papá dijo que si salía Fujimori se iba al país, se fue y después regresó, por muchas razones que ahorita no nos cabría el tiempo para contarlas. Pero cuando estuvo, cuando Fujimori ya era presidente, fue al programa, ¿no? Porque, ¿sabes por qué? Fue por mí y por Peggy Lindre. Conversando en una reunión con Peggy, le digo, Peggy, si invitamos a... ¿Y sabes por qué lo quería hacer? Porque mi papá se volvió el hombre más fujimorista de la historia hasta el tuétano. Ni la señora Marta Chávez, ni la señora delegado le llegaban, pero ni al tobillo. Lo adoró, lo quiso, le fascinó, aplaudía todo lo que hacía Fujimori, hasta que se murió ese fujimorista. Pero no se atrevía a decir, me equivoqué. Entonces dije, ¿cómo podemos hacer, Peggy? Y me dice, no, que va a ir Fujimori, después que toda la campaña que ha hecho tu papá. ¿Qué perdemos? Invitémoslo. Entonces yo le mandé al edecán una solicitud. Cuando regresa la solicitud, ¿para qué fecha quieren? Casi me muero. Mi papá no sabía. Pero el chino ni tonto, ¿no? Ya, pero mi papá no sabía. Lo escondí y en un momento lo hicimos entrar al set y se vino abajo el set, cantó, bailó con Violeta. Violeta se debe acordar, bailó con la gringa. Fue, y yo, ¿sabes qué? Fue el mejor regalo que le hice a mi viejo. Perdone si me quiebro, pero... Es muy difícil regalarle a una persona como mi papá algo. Y creo que fue el mejor regalo que le hice y lo craneé yo. Bien, un aplauso para Augusto. Oye, Alfredo, y en todos estos años gloriosos de Trampolín a la Fama, ¿tú también andabas merodeando por los sets de televisión? Sí, entre siempre, bambalinas. Claro. Siempre. Siempre estuviste... Pero en la parte de ingeniería. Ajá. A mí me fascinan las máquinas. Yo era o soy muy amigo de Luis... Changío, que ahora creo que es ingeniero de este canal. Así es. Y le tengo un aprecio y un cariño inmenso. Y él me dejaba entrar a los sets de televisión. Un caballero a carta cabal. Y yo me quedaba ahí mientras... al estudio de don... Al departamento técnico. Y él me dejaba entrar y yo me pasaba de vueltas cómo calibraban y todo eso, porque es la única manera que aprendas. Hacías cámara lenta en tres cuartos con la máquina, le dabas otra velocidad porque no teníamos el aparato para cámara lenta, pero como ya Lucho le había enseñado, ya los calibraba de tal forma que fueran más despacio y me daba la sensación de cámara lenta, no era cámara. Ahora es una maravilla con el Final Cut, tac, 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 entramos, hacemos cámara lenta, la velocidad que traigan, pero él hacía artesanalmente. Increíble. Bien. Solo falta una pregunta para terminar este nivel. Si me la respondes con la verdad, te habrás ganado 15.000 soles. Pregunta 18. ¿Retirar la medicación que mantenía vivo a tu padre fue lo más difícil de tu vida? Sí. La respuesta es... Verdad. Bien, Juan Carlos, lo que acabas de contar es una verdad tremenda porque tiene que ser una decisión de la que uno se arrepentirá y se felicitará a la vez. Es terrible esto, no se lo doy a nadie. Y aparte que yo soy el menor. Entonces le preguntaban a Chicho,
Chicho, ¿qué decides? Que diga Juan Carlos. Rubén, ¿qué dices? Que diga Juan Carlos. Entonces me cayó a mí. Yo no sé qué cosa heredé. Me sentía como los hijos del padrino, ¿no? Que al final el menor era el que decidía todo y terminó. Ya, yo, ¿por qué estoy en el...? ¿Por qué me cae toda esta responsabilidad a mí? Pero descríbenos, te digo que... cuál era el cuadro en ese momento. Él estaba ya en una clínica, estaba con auxilio artificial. Te voy a contar, antes de salir de la casa, yo le pedí las carnecitas, porque si yo salía de la casa, tenía que seguir con el programa de las carnecitas. Entonces me los daba cada semana, las carnecitas. Papá, dame la de esta semana. Me las dio todas. Yo digo, papá, le digo, si ahorita regresas, no, me dice, ya no las voy a ver. Y eso me mató, porque sí yo sabía de que ella estaba en las últimas, pero no se lo decíamos. Pero al llegar a la clínica San Felipe, me dice, me vas a internar, pero te quiero pedir un solo favor. Si me tienen que entubar, el doctor te dice, Juan Carlos, hay que entubar, no me entuben. Me duermes y que yo no sienta nada. Pero me duermen, que no me entuben. Cuando el doctor llegó el momento, me dijo, hay que entubar, le dije lo mismo que te acabo de decir. Y el doctor le puso sus gotitas en el suero, y mi papá se durmió, ya no se despertó más. Y... Beto, era irreversible. Ya se le preguntó si es que había alguna manera de que el papá volviera. Ya prácticamente estaba perdiendo la conciencia. No, mi papá estaba dormido. Pero lo que te digo, Beto, es que yo le pregunté al doctor antes de decidir desconectarlo. Bueno, desconectarlo, entre comillas. Le dije, doctor, es irreversible, tu papá ya no va a despertar. Puede durar en esa situación, puede durar 2 semanas, como puede durar 20 años. Entonces le dije, pues, quítesela, ¿no? Y dice, aparte tenía ya la aprobación de mi viejo, que ya él sabía lo que le venía. Yo creo que es una decisión sabia y yo creo que si todos tuviéramos la oportunidad de decidir y tomáramos un tiempo en la vida para decir, ok, ¿qué pasa si alguna vez yo tengo que estar en esta situación? Es terrible. La mayoría decidiríamos lo mismo. Beto, pero es muy bonito decirlo en teoría. En la práctica tienes a tu viejo ahí, le agarras la mano caliente y después sabes que en unas horas se va a estar helado. Es terrible decir, yo lo desconecté, pero es que ahorita lo hablamos en plano, qué bonito suena. Pero el momento es terrible, Beto, terrible, terrible. Hasta ahora no puedo quitarme la cabeza el calor de la mano de mi viejo, sabiendo que en pocos momentos iba a estar fría. Es terrible. Y además, Alfredo, la eutanasia, en teoría, no es legal. Sí, eso sí lo sé. Pero es una barbaridad, porque... No se puede condenar a una persona a estar conectada a una máquina y ser un vegetal, sí, durante años o décadas. Así es. Eso es una crueldad. Es un egoísmo. Por supuesto. Y analizas, es un egoísmo. Y ahí, una vez más, quienes creen en Dios de una manera a veces desmesurada, dicen, Dios da la vida y Dios la quita. Pero Dios se puede demorar una eternidad. Una eternidad. Y eso puede ser una agonía, no para una persona, sino para una familia. La religión a veces te lleva a extremos que son insospechables, esos fundamentalistas, en función de la verdad, matan gente, se mata tanta cosa, sin ir muy lejos, las cruzadas, si vamos a la historia de la cruzada, matar en nombre de Dios, matar, es que es el mundo, tú le llamas a esto perfecto, hombre. No es perfecto, esa puñalada que te da Dios cuando te da la vida, cuando te quitan un ser querido, por Dios. Viniendo por Dios, más cerca, por Dios, sale por literal, viniendo más cerca, la Santa Inquisición nos tocó a nosotros de una manera criminal, asesina. Pero nos olvidamos de todo eso. Para no irnos a la cruzada por otros lados. Si la religión no hubiese influido en nosotros, ¿dónde estaría la ciencia ahora? Sí, sí, claro. Bien, has culminado el cuarto nivel. Has ganado 15.000 soles. Mi productora no sé por qué se agarra la cabeza. Tenemos una producción bien tacaña, ¿sabes? En el fondo ellos celebran cuando un concursante pierde porque dicen, hemos gastado menos hoy.
Pues, pero es lógico, a todo trabaja por el Bill Metal, la neta. Y la mañana repetí varias veces el Bill Metal, esa palabra se me quedó. Pero es en función de eso, ¿no? A nadie le conviene que se lleven cada semana Bill Metal. Bueno, pero ustedes están acá listos para llevarse Bill Metal. Ojalá. Quedan tres preguntas. La 19, la 20 y la 21. Ha respondido 18 veces con la verdad y ya responder tres parece como, ah, ya estás, ya llegaste. No creas, en eso estoy bien seguro. O sea, yo sé de que yo puedo haber respondido y que el polígrafo de repente piensa otra cosa y obviamente, pero... El polígrafo no piensa, pero el polígrafo detecta. Y a veces hay algunas preguntas que uno está tan seguro que... cuando salen las luces rojas y todo esto se vuelve rojo y sale falso, el concursante se queda como que le hubieran dado una patada en el estómago. Pero analiza esta última pregunta, esta que me has dicho. ¿Es lo peor en tu vida desconectar a tu padre? ¿Es que no necesitas un polígrafo para que usar el sentido común? Cualquier persona que desconecte a un ser querido es lo peor que te puede suceder en tu vida. No creo que haya algo peor, porque se te murió, bueno, qué pena, yo no tengo la culpa. Pero ser tú el que saca el enchufe es terrible, Beto. O sea que hay cosas que son obviamente ciertas, ¿no? Bien, ha llegado el momento de la decisión final. Tienes 15.000 soles, puedes irte en este momento con 15.000 soles, que es una cifra nada despreciable, o puedes arriesgarlos, tratar de responderme a dos preguntas más, más difíciles, más conflictivas. Imagínate. Y llevarte 25.000. Entonces, la encrucijada en este momento es la siguiente. 15.000 soles, 25.000 soles o nada. Sí, pues. Vamos a escuchar el consejo del público. Pierdo, Toño pasa ese sombrero. No entendí nada. Sigue, dice. Vamos a dividir. Las personas que quieran que Juan Carlos continúe van a decir sigue a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Sigue! Ellos están muy divertidos, están pasando bomba. Y en el momento que pierdas, van a decir qué pena, van a agarrar su sándwich. Y no pasó nada. Y acá estamos sufriendo. Y todo bien. Y me diste nada. Alguien está al borde del colapso en el sillón. Las personas que consideren que Juan Carlos debería retirarse, le dirán, retírate a la cuenta de tres. Tres. ¡Retírate! Son como... tres gatos. Tres, cuatro. A ver de nuevo. ¡Retírate! No, son más. Son cuatro más. Gatos. Seis, son con más, ¿eh? Otra vez. ¡Retírate! ¡Retírate! Todas las señoritas del lado de allá, que son como cinco o seis, y acá hay dos caballeros. Siete. Como siete. Vamos a ver qué dicen tus amigos, tu familia y Alfredo. Ahora sí, no vale decir que él decida, yo lo apoyo, no. Ya no. Ahora hay que comprarse el pleito. Ahora hay que mojarse. Toñizonte, hay que mojarse. Me atoré. No te atores. Me atoré. Ya ganó 15.000. Sí. Si responde dos más, gana 25.000, que son 10 lucasas más. Pero en la 19 o en la 20 podría... pisar una cáscara de plátano. ¿Qué quieres aconsejarle a tu amigo de toda la vida? Juan Carlos es aguerrido. Sigue. Juan Carlos es aguerrido y tú eres recontra piraña, ¿no? Porque no lo ha pensado, pero ni un ratito. Que siga. Bueno, si él decide seguir tu consejo, será mérito tuyo que tenga 25.000 o será tu culpa que se vaya a misio. Pero faltan dos. Blanquita. Bueno, a mi parecer, yo pienso que ya 15.000 es una
una cantidad razonable y retírate. Uno a uno. El desempate. En el sillón están empatados. Tú sabes lo que te han preguntado. Tú sabes qué preguntas faltan. Así que más o menos sabrías lo que te vendría de continuar. Alfredo, la sabiduría de las canas. Yo, la verdad, todavía no he tocado el botón rojo. Ese es un punto al favor y él todavía tiene dos comodines. La verdad que la palabra la tiene él. Yo... Ese siga. Es un buen punto. Ese es un buen punto. Te quedan tres preguntas y te quedan tres comodines. Pero nadie es mago. Te lo pongo de esta manera. Hemos venido sin nada. Que sea el destino, ¿no? ¿Cuál es eso de los dos comodines? O sea, yo sé que puedo apretar una vez. ¿Y los otros dos? Tú puedes cambiar tu respuesta. Si le dijiste al polígrafo que no, puedes decir que sí. Si le dijiste al polígrafo que sí, puedes decir que no. No, todo lo pensé en función de hoy día. No, pero cambiar la respuesta no significa que le vas a chuntar. Uh-huh. O sea, tú puedes cambiar y equivocarte, uh-huh, obviamente. No lo pongas nervioso. ¿Cómo? No lo pongas nervioso. No, le estoy tratando de explicarle para que tenga todas las armas a la mano. Nada más. Yo feliz de que se lleven los 50.000, no son míos. La que se arranca los pelos es la productora, yo no. Es verdad. Que al final de cuentas yo celebro. Es plata de los auspiciadores. Así tampoco es de ella. Bueno, de los anunciantes, porque los auspiciadores no tenemos. Ok. Entonces, el público mayoritariamente cree que debe seguir. Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y si fuera verdad, tú no crees en Dios, pero si fuera verdad, tendríamos buenos presidentes, ¿no? O sea que eso de que lo dice la mayoría. No. Toñizonte dice que sigas, Blanca dice que te detengas, Alfredo dice que han venido sin nada y están listos para irse sin nada. Que me parece que es una respuesta práctica, pero quien tiene la última palabra es Juan Carlos Ferrando. No vamos a discutir más. El tiempo nos gana, la paciencia se agota, los nervios nos comen. Así que, Juan Carlos Ferrando, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres retirarte con los 15.000 soles que has ganado? ¿O los quieres arriesgar respondiéndome dos preguntas más por 25.000? Si me respondes con la verdad, te llevas 25.000. Si fallas en alguna, te vas sin nada. ¿Cuál es tu respuesta? Yo voy a usar la palabra de mi viejo. Vámonos con José. Ok. Juan Carlos Ferrando va a arriesgarlo todo y es poner todo lo ganado sobre la mesa de póker. Pregunta 19. ¿Guardas algún resentimiento contra tu tía Julia? Muy bien. Yo voy a explicar por qué estoy... Sí, más te vale que me explique por qué. Yo te voy a... Juan Carlos, yo te he escuchado a ti llorar por la muerte de tu tía Julia, decir que la perdonas, pero dentro de mí no entra una explicación tan... ¿Racional? Sí, sobre que por ella murieran tus hermanos y que la hayas perdonado de esa manera. Serías más noble que Mahatma Gandhi. Tú dices que mi subconsciente dice que no, pero yo digo que sí. Bueno, yo prefiero obviar esa pregunta. Ok, eso significa que tengo que usar la pregunta de bolsillo. Que puede ser muy fácil o puede ser horrible. La pregunta de bolsillo es la siguiente. ¿Lo odias, Alfredo, por haber tocado el botón? No, porque puede tener razón, pero yo te juro y te he explicado antes por qué.
con esa señora viví, con esa señora... Te juro que yo no sé las respuestas simplemente para no arruinarme yo la emoción, porque sería muy idiota estar acá y saber todas las respuestas, sería como saber el final de la película. Yo sospecho que lo ha hecho bien. Creo que su explicación tiene razón, que uno dice de la boca para afuera, no, no le guardo rencor, pero en el fondo no sabemos. Veamos qué pregunta te ha tocado. Pregunta 19. ¿Tuvo un altercado tu padre en una sauna? En un sauna, perdón, estoy hablando mal. Vamos a decirlo de nuevo más bonito. Pregunta 19. ¿Tuvo un altercado tu padre en un sauna en Europa? Sí. La respuesta es... verdad. Ahora tengo que explicar, bueno, por qué. La manera como está formulada la pregunta hace volar la imaginación, ¿no? Altercado en un sauna en Europa, uno se imagina las cosas más obscenas. Sí, y fue obscena. Y fue obscena. Sí, fue obscena. Cuéntanos la historia. La historia es que mi papá, íbamos a las Olimpiadas, fuimos en México 68, y cuando íbamos a ir a Múnich, yo estudiaba en Alemania. Le digo, papá, si vas a venir un año antes, le digo, para sacarte las entradas. No, faltaban 6 meses. No voy a ir, 7 meses. Cuando faltó una semana me llama, sí, quiero ir. Entonces, a la hora que quise reservar hotel en Múnich, no había hotel con sauna como él quería. Entonces fuimos a una pensión. Y entonces Doña Flora, me acuerdo que se llamaba la pensión en Múnich. ¿Doña Flora? Doña Flora. ¿Pero sí, en alemán? No, Doña Flora, así como ¿sí? sonaba. Sí, sí. Y una señora española. Entonces estábamos en esta pensión con Chicho Rue. Entonces llegó la hora de su adicción. Porque si algo, mi papá era adicto, era la sauna. Uh-huh. ¡Poca, mira, sauna, me siento horrible! Un día que no iba, se desesperaba. ¿En serio? Sí, un día, era una adicción. Entonces, ¿qué hacía yo en Múnich? Agarré las páginas amarillas, busco sauna. Ya me imagino que sauna. Ya te imaginas. Entonces, pon aquí al taxi que nos lleven a la... No me acuerdo qué estrase era, pero... Y llegamos a la sauna, entramos, mi papá se cambia un segundo, se mete a la... Estaba desesperado, se zampa. Yo me estoy sacando los zapatos cuando llega histérico. Carajo, dos tipos me han querido manosear, me han agarrado, ya sabes, pero con todas sus palabrotas, en una sauna gay, eso. Eso no fue una equivocación. No, yo... Eso no fue una equivocación. Felizmente que mi papá lo entendió y agarra... Pero yo me disculpaba, no te preocupes, ¿cómo vas a saber tú cuál es? O sea, le habían hecho la de Kuczynski. Sí. Y doble, así que... Y que dos tipos lo habían agarrado por todos lados en la cámara. Pobre tu papá, me imagino saliendo con la toalla y todo. Histérico. Histérico. ¿Y qué hizo? ¿Se agarró a golpes? ¿Se agarró a...? No sé, porque cuando yo lo agarré ya saliendo. O sea, ya, ¡vamos, viste! Ya con todas sus palabrotas, ¿no? Ya no le busqué sauna, ya se le quitaron las ganas. Después ya vino la muerte de los judíos, ya se fue todo el diablo, ya no pensó más en la sauna. ¿Cómo que después vino la muerte de los judíos? Estábamos en Múnich, después vino de la Olimpiada. La Olimpiada, claro. Claro, fue la masacre de Múnich, fue terrible. ¿Y como tú teníamos estabas pinta, ahí? Y como teníamos pinta de judíos, no, de judíos, de árabes, nos paraban en acá de esquina a pedir papeles, fue terrible, ya nos fuimos. Sí, claro, esa Olimpiada fue sangrienta. Sangrienta, fue terrible, ya no nos quedamos ni a nada. Ya simplemente se malograron esas Olimpiadas, fue terrible, terrible. Múnich, 1900... 72. 72. Yo estuve en el 68 en México, que fueron maravillosos. ¿68 estaba yendo a Olimpiadas? Yo recién iba a nacer, mira tú. Ay, vieja. Bueno. Vieja, volvamos a la realidad. Ay, qué miedo. Falta una. Te quedan ahora dos sí comodines. Te quedan dos opciones para cambiar tus respuestas. Pero como ya dijimos... Nada te garantiza que debas aferrarte a tu respuesta inicial o cambiarla. Aferrándose. Claro, aferrándose. Como dijo Alfredo, tu subconsciente sabe la verdad.
a veces el yo puede negar o decorar o mejorar las cosas. También te puedes retirar en este momento. ¿Con los 25,000? No. Si te retiras en este momento, tienes 15,000. Si me respondes la pregunta 20 con la verdad, tienes 25,000. Si me respondes la pregunta 20 y la respuesta es falsa, no tienes nada. Te digo que si continúe, no es por angurriento. Yo tengo un sentido del juego que me encanta. No entro a un casino porque me vuelvo un adicto del juego. Entonces, por eso no toco casino, no voy. Paso un casino, paso así. ¿Eres un jugador? No, porque no lo hago. Y no lo he hecho nunca porque entré una vez y me pegué y dije, no quiero entrar más porque si sigo acá me voy a pegar de por vida. Uh-huh. No entré más. Y una vez me mandaron para el pulmón. Esos aparatitos para los bronquios. Inhalador. Esos inhaladores, claro. Todos mis amigos que usan eso son adictos a eso, no pueden vivir sin eso. No lo usé porque no quería ser mi adicto. Tengo mucho miedo a... Soy muy fácil de ya. Yeah. ¿Cuántas adicciones reconocerías? ¿Cuántas adicciones reconocerías? Eso va en la pregunta 20. No, esa es una pregunta gratis. Pienso que la Coca-Cola es una adicción. La Coca-Cola. Sí, sí, es una adicción. A veces ni siquiera la tomo, tengo que verla. ¿La marihuana? No, por eso es que te digo que no. Para mí no es adictiva. Lo he usado como cuando me tomo un Bloody Mary, como una cosa ya, así. No eres adicto a la marihuana. No, no. ¿Eres adicto a Alfredo? Ah, yo creo que sí. Ah, le cambié la cara. No, creo que sufra 33 años, no soy masoquista, les aviso. Si 33 años es un montón. ¿Eh? Un montón. Entonces, ¿qué edad tienes tú? Yo 35. Imagínate, dos años, de dos añitos la conociste. Han durado más que muchos matrimonios. Pues sí, que varias... Oye, ¿y no han pensado casarse en Argentina, en España, en mil Colombia? Veces, pero ¿cuál es la gracia de casarme en Argentina, en México, lo que sea? Yo quiero casarme acá. ¿Pero cuál es la gracia? Acá no. Oye, sirve. Uno se casa por las leyes, porque te apoyan en ciertas cosas, pero no me pero voy si a casar por... A poner, ¿qué cosa quieres esperar? ¿Que se apruebe irte a casar en andador con pañales? Pero no, pero tampoco es algo que me destroza el cerebro. Vivo en mi país, más puede vivir ir a mi mercado, comprar mis cosas, sí, que, discutir puede, mi política. Pero puede ser romántico casarte, no sé, en Holanda, pues, ¿no? Ay, no, pues eso, perdóname, pues son cojudeces, la verdad. Yo vestido de blanco va a parecer la torta de la fiesta, no. Bueno, de blanco ya no, pues, ¿no? Ya no está conchudo también. Voy a parecer una refrigeradora. Ta, 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 ta. Qué malo. No, te lo decía porque la mujer boa llegó hasta ese punto. Sí, sí la vi. Y luego se tocó de nervios en la 19 y dijo, me voy. Sí, y se fue con el premio anterior y luego cuando fue a abrir y los ojos, le hice la pregunta. Sí, era verdad. Entonces, tú lo que quieres es que el lunes en Abre los Ojos no haya nada que preguntar. Ya todas las preguntas hayan sido agotadas. O inventa. Ok. Arriesga los 15,000. Sí. Te faltan dos preguntas para llegar a los 50,000. Te quedan dos comodines que puedes o no usar. Yo me imagino ahorita en el público, en sus casas, los timberos, ¿cómo estará? Acá hay un timbero. ¿Ah, sí? Ay, compra periódicos nada más que para llamar a ganadora, no lo lee. Bueno, tu papá ha estado en los caballos todo el tiempo. Pero o sea nunca, que... no jugaba. ¿Y nunca se te antojó apostarle a los caballos? No, cuando mi mamá soñaba un número, yo soñaba, ahí apostaba con nosotros. ¿Y les ligaba? Alguna vez, algunas cositas, pero mi papá no es... un día me hizo un comentario, ¿sabes por qué no juego? Porque he visto fortunas en toda mi vida que se sí, han ido claro. acá. Yo no voy a arriesgar la de ustedes, porque era... Y fue por la de otra. Bueno. Faltan dos preguntas, faltan dos comodines. Falta poco para que todos nos arranquemos los pelos. Tú no puedes. La cera. Los que están en la mesa ya no pueden hacer nada más que hacerle muecas, porque no pueden aconsejar nada. La pregunta... Es solo para ti. Alfredo está con taquicardia. Se escuchan sus latidos en el switcher. Sí.
Diástole, sístole, diástole, sístole. Que Dios te ayude, mi querido Juan Carlos. Pregunta 20. ¿Has perdonado a tu prima Cora? Qué difícil. Piensa bien, tenemos tiempo. ¿Puedo cambiar mi respuesta del polígrafo? No. Bien, has cambiado tu respuesta. Y según las reglas del juego, yo tengo que volver a formular la pregunta para estar seguros de que es tu respuesta final. Vuelvo a preguntar, tú me vuelves a responder. Pregunta 20. ¿Has perdonado a tu prima Cora? No. La respuesta es... Verdad. Está demasiado, Beto. Es demasiado, se me salió el corazón, Dios mío. Bueno, todos hemos suspirado aliviados, pero también estamos en la luna porque no sabemos quién es la prima Cora ni cuál es la historia con la prima Cora. Entonces, ¿quién es la prima Cora? Es la primera. Es la primera. A ver, yo no he visto la prima. Perdón, sí, de todas las preguntas, es la primera vez que me siento así mal. De la primera. Oye, la primera, yo no estaba nervioso hasta ahorita. Hasta ahorita. Se me salió el corazón sí, y todavía se demoraba. Nuestra locutora es una sádica. Terrible. Sí. Me encantaría conocerla. La respuesta es... Recién respiro. Verdad. Recién respiro, Beto, te lo juro. Pero su voz es bueno, pero ustedes son masoquistas. Yo hubiera terminado con esa tortura hace rato. De aquí a la clínica para operarlo. No, si me pongo el glucómetro, voy a tener azúcar en 600, que eran las hormigas, están dándome vuelta. Sí. Las abejas. Bueno, ¿quién es la prima Cora? Por el amor de Dios, no entendemos es nada. Es la hija de mi tía Julia, que en muchos se especuló, y no especulé yo, y eso quiero que sepan los de Guatemala, que muchos se especuló de que era mi hermana, pero yo no lo dije, lo decía el mundo. Y lo gracioso que me hicieron dudar, porque la primera vez que me disfracé de mujer para una fiesta pública de los hermanos Silva en el Jack Club de Pucusana, tendría 14, 15 años, y me puse ropa de ella, una salida de baño, la peluca de ella. En esa época, Madeleine Harto, que había salido Miss Universo, Miss Mundo, y todo era el pelo jalado para acá, de acá la media peluca y bien pintado. Y salgo yo y todos los amigos, los ratos, todos los que nos esperaban afuera, oye, Cora, ¿qué hora sale Juan Carlos? Igualito a Cora soy. O sea, en esa época, ya no, los dos hemos cambiado. Y todo el mundo especulaba que era mi hermana. Pero yo digo, ¿Y lo sabes, a ciencia cierta? No quiero saber. ¿Sabes por qué? Porque me doldría más... Saber que es tu hermana. Saber que mi hermana y no me ayudó en el momento que lo necesité. En estas pesadillas que pasaron y que no me hayan ayudado, entonces sí. En toda la época de enfermedad de tus hermanos que nos has contado, ni tu tía, ni tu prima, hermana... Bueno, tu prima hermana es... Bueno, y ahora son los herederos de la inmensa fortuna del papá de Juan Carlos. Pues la tía Julia falleció. Y hasta donde yo era co-firmante en el banco de Miami de los certificados, fácil, se han llevado 5 palos verdes. Fácil. Y sin saber cuánto tendrían en Guatemala. ¿$5 millones? Pero te aviso en Miami, en una cuenta, en el Banco Anglo de Guatemala, tenían otra cuenta y nunca la vi, nunca vi nada, entonces... Y ahora que la tía Julia falleció, ¿quiénes son los herederos? Los dos hijos de Julia, Coro y Cora.
Solo los hijos de Julia. Pero yo, ellos, si se quieren limpiar o sacudir un poco, analizando el patrimonio que tienen, no pueden justificarlo con qué. Si Julia no recibía más que una pensión de su ex esposo que era militar. No me digan que con eso tiene el departamento de Guatemala, tiene las propiedades que tiene, tiene todo lo que tiene y todos los viajes. Y todos los años, todos ellos se van de viaje a Bávaro, Punta Cana, Regio. Bueno, queda clarísimo que tu familia y tú y Alfredo han pasado una historia realmente dramática, admirable. Y también queda clarísimo que falta una pregunta. Y tú no creo que quieras arriesgar 25,000 soles. Yo te puedo pedir un favor. Ahora que termine el programa, quisiera que me dijeran cuál era la respuesta de la tía Julia. Por supuesto que te la vamos para a no decir. Morirme. Por supuesto que te la vamos a decir. Pero tengo que volver a preguntar. Y yo no sé por qué me temo que ya el bichito de la codicia ha hecho presa de Juan Carlos Ferrari. Pero no es no es la codicia, Beto. Es lo que acabo de sentir para esta pregunta que se hizo más largo que... Bueno, si eso ha sentido para la 20, saca tu cuenta lo que me muero para 50. La 21. ¿Podemos hablar? Por supuesto, pero vamos a ver qué dice la trinchera norte. Público, ¿cuál es el concepto? ¡Retírate! 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 Ya fue. ¿Cómo van a decir ya fue? Bueno, parece que dicen retírate, ¿no? Pero vamos a escuchar. ¿Qué tiene que decir nuestro querido Toño? Bueno, yo con toda sinceridad, después de esta última pregunta, Juanca, te amo. Retírate. Blanca. Te adoro, gordito precioso. Retírate. Ahora viene la parte más romántica del programa. Con no, flores, con flores. No se pierdan el discurso poético, encendido, desgarrado. Sin cacha. Que ha preparado Alfredo para esta ocasión inolvidable. Adelante, Alfredo. Vámonos. ¿Ese es tu discurso romántico? Era más romántico que puedes decir. No, pues dile un poquito más. Tú sabes todo lo que te han preguntado. La pregunta más difícil era la de tu tía Julia, porque yo no la creo, y la de Cora. Ahora, no sé qué más te puedan haber preguntado, no tengo la menor idea. Pero es que después de que Beto le hizo la pregunta, se la contó a la mujer boa, y era huevísima la pregunta y claro, huevísima la respuesta, la eso, de los 50,000. Por eso tú sabes las preguntas que te han hecho. ¿Qué otra cosa te pueden preguntar? O sea, de verdad, tú tienes la última palabra. Te falta una pregunta para 50,000. No quiero ser yo el que después me digas por ti no tengo, pero piénsalo. Pero tú lo estás poniendo de una manera sí, excesivamente optimista. No le falta una pregunta para 50,000, también le falta una pregunta para cero. Bueno, sí. O sea, ¿dónde está el vaso lleno? ¿De la mitad para abajo o de la mitad para arriba? ¿Medio vaso lleno, medio ahorita vaso vacío? Ahorita tienes 25 lucas, ¿eso cómo suena? Bueno, yo creo que, perdón. Si estamos acá es porque nos están pegando nuestra opinión. Yo sé que te creo que te debes de retirar. Retírate. Retírate. Pero nos das la pregunta después. Estás loco, te la guarda para abrir los ojos. A ver, el público claramente ha decidido que te retires. Toño, que parece que es recontra avesado y kamikaze, te dice que te retires. Blanca, hace rato que te dice que te retires. Y Alfredo dice lo mismo. Tú tienes la última palabra. Y eso es bueno porque si tú decides continuar y te vas de cara, será solamente tu culpa. Y todos los demás estaremos con la conciencia tranquila. Y le diremos muchos años, te dije que te... Yo te lo dije, es horrible. Es horrible. Bueno, ¿te tenemos muchos ¿me años toca hablar? En realidad, mejor que ni hable, ¿no? ¿Cuál es tu decisión final? Nada más puedo decir, Susan León, te adoro y te entiendo. Me retiro de esto.
Un gran aplauso para Juan Carlos. Ha sido un gran concursante esta noche. Y está empapado. Está empapado. Bueno, abrazos, besos. Es lo mismo que me suba la espalda. Me suba la espalda esta noche, no saben cómo. Vamos a dejar que se abracen, se besen y se apapachen. Yo tengo que agradecer al representante del Ministerio del Interior, Teresa Jaimes Palacios y Pepe Castro Grandes, y también a nuestro notario de Lima, Selmo Carcausto. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado aquí en El Valor de la Verdad y los dejamos con la Casa de los Secretos. Gracias. Chau. Sí, sí, no se quedan detenidos, ¿eh? Se abrazan todos. Vamos, rápido. 3, 2, 1, 0, vamos. Tengo que agradecer al representante del Ministerio del Interior, Teresa Jaimes y Pepe Castro, y también a nuestro notario de Lima, Selmo Carcausto, por haber garantizado que todo se realice esta noche con absoluta transparencia. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo sábado aquí en El Valor de la Verdad. Gracias. Vamos a hacer unos pases. Ya, asiento por favor, Toñizonte, Platita, Alfredo, tomen asiento otra vez en el sillón. Sí, Juan Carlos, toma asiento un ratito. Ah. Continuamos. Pepe me decía que se retire, que se retire. ¿Cuál era la pregunta? No voy a decir. 5, 4, 3, 2. ¿Qué quieres? Pero primero dime qué quieres que haga antes de contar. Continuamos. Ya. Continuamos aquí en El Valor de la Verdad, donde Juan Carlos Ferrando está intentando esta noche llevarse los 50,000 soles a casa. ¿Otro continuamos? Con otro color. Ahora continuamos. El otro ha sido Ya Volvemos. No, el otro no ha sido Ya Volvemos. El otro es de entrada, ¿no te has dado cuenta? Ahora pausa entonces. Ya. 3, 2, 1, 0. Hacemos una pausa, amigos, pero no se vayan, que ya regresamos con El Valor de la Verdad de Juan Carlos Ferrando. Lila, por favor. Lila, color lila. Vuelve todos. 3, 2, 1, 0. Va. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos. Este es El Valor de la Verdad de Juan Carlos Ferrando.
3, 2, 1, 0. Continuamos de entrada. Sí. Ya, otra vez. 3, 2, 1, 0. Estamos de regreso aquí en El Valor de la Verdad, donde Juan Carlos Ferrando está batallando para llevarse los 50,000 soles. El último, amarillo, por favor. Estamos de regreso aquí en El Valor de la Verdad, donde Juan Carlos Ferrando está tratando de llevarse los 50,000 soles. ¡Bravo!